Yo, Ula Gili, invito a todos los jugaloles de Japón a atacar la Nakama. Y ni uno solo de esos tontos pulo lompel nuestra nueva técnica defensiva. ¡Mentiras! Nada puede igualar la disciplina de Nakama, su devoción y dedicación. La Superliga no es tan buena como... ¿Será que Ula Gili está clamando algo? ¿Y cuándo no? Ula Gili ha usado tácticas sucias en el pasado. Pero esta vez, él tiene algo mucho más peligroso. La defensa perfecta. ¡Espigas! ¡Súper! ¡Espigas! Disciplina. Devoción. Dedicación. Cabello rizado. Entrenador, odio entrenar en la lluvia. ¿Cuándo practicaremos unos movimientos de ataque? Sí, Super Estrika siempre se ha caracterizado por su estilo. No esta vez. La única manera de vencer a Nakama es igualando su disciplina. Eso significa devoción. Entrenar en formación. Comer en formación. Relajarse en formación. ¡A la izquierda! ¡No, a la derecha! ¡A la derecha! Y no olviden ir de fiesta en formación. ¿Oyeron, chavales? ¿Para dónde creen que van? Hay un centro comercial épico subterráneo debajo de nosotros. Con los mejores almacenes. 3 pisos de solo videojuegos. Y lo más importante, la mejor peluquería del mundo. Esta lluvia está acabando con mi look. Al único lugar que van a ir es a sus habitaciones. ¿Qué? Pero le prometí a mi tía Hilda que le llevaría un regalo de Tokio. ¿Crees que Ula Gili deja que salga alguien de Nakama la noche antes del juego? No lo creo. Sé que es difícil, chicos, pero tenemos que confiar en el entrenador. Él está enfocado en ganarle a Nakama. Rasta está en lo cierto. El entrenador está totalmente enfocado en Nakama. Tal vez demasiado enfocado. Sí, perfecto. ¡Sensei! Miko, no te acerques a mí de esa manera. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que quiero vencer a los superlesticos con trabajo duro? ¡Solo trabajo duro! Esta vez no necesito hacer trampa. Nuestra defensa es impenetrable. Entonces, ¿qué estás planeando? Escribiendo carta al entrenalol. Querido entrenalol, quedar de segundo no es tan malo. A no ser que solo hayan 2 equipos. Usted es pésimo. Con cariño, Ula Gili. Entonces, ¿qué le parece? No subestimemos a los suplestlicas. Son un digno adversario. No tienen la disciplina para romper nuestra defensa. Por eso tengo que encontrar otras formas de mantenerme ocupado. ¿Oh, preferirías que se me ocurriera un plan diabólico? No. Así está un poco mejor. Hola, si me excusas. Tengo unos negocios importantes que atender. Tengo una grande sorpresa para el entrenador. Lo siento, tía Hilda. Discúlpame, por favor. Te lo mostraré, Ula Gili. ¿Quién anda ahí? Deténganse. ¿A dónde van, muchachos? Estamos sonámbulos. Mm-hmm.
De acuerdo, nos descubriste. Pero debemos descansar de este entrenamiento. Comer en formación, dormir en formación. Oh, demasiada información, información. Solo vamos a ir al centro comercial por una hora, nada importante. Lo siento, muchachos, pero debemos seguir con la formación. Así que tendré que ir con ustedes. La sorpresa perfecta para el entrenador. Un trofeo en forma de inonolo para cuando venzamos estricas. ¡Oh, no! Es maravilloso, ¿no crees? Si me ven, se dañará la sorpresa. ¡Oh, wow! ¡Este lugar es fantástico! Lo que es asombroso es mi cabello. Observen esto, la máscara de monstruo se parece a Uragiri. Definitivamente es igual de feo a él. ¡Oh! ¡A mi tía Hilda le va a encantar! ¿No crees que tiene suficientes regalos? No, lo único que le llevo es este queso inflable, algunos juegos de mesa y un pequeño mapa, estos anteojos con cámara. Y para mí, estos cordones fluorescentes. ¡Es lo más inútil que yo haya visto! ¡No, no lo es! ¡Shh! Bajen la voz, amigos. No queremos que nadie nos reconozca. ¡Ja! Si el entrenador se entera que nos salimos a escondidas, ¡estamos muertos! ¡Oh! ¡Se la llevaron! Si te duermes, la pierdes, ¿ya? ¡Te mostraré lo que pasa cuando te burlas de Ulagili! ¡Oigan todos! ¡Es Super Estricas! ¡Oh! ¡Nos descubrieron! ¡Tal vez no! El mapa del centro comercial dice que por aquí saldremos a la superficie. ¿Estás seguro? ¿Es eso o enfrentar al entrenador cuando nos vea mañana en los periódicos? ¡No! ¡Ya! ¡Eso! Y yo que creía que el trofeo de Inololo iba a disgustar al entrenador. ¡Esperen que se entere de esto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! Creo que necesito descansar. ¡Wow! ¿Qué lugar es este? ¡Esto es loco! ¡Espera! ¡Eso me da una gran idea! ¡Esto va a ser un buen video de vacaciones! ¿Dónde estamos? Klaus, pásame el mapa. ¡Oh, toma! Esto no es un mapa. Son serpientes y escaleras. ¿Ah? ¡Pero se ven iguales! Amigo, las serpientes y escaleras tenían más sentido que esto. Yo solo quería que mi cabello se viera bien para el partido. Ahora quizá ni lleguemos. ¡Si hubiera escuchado al entrenador! ¡Oh! 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 ¡Había oído de ratos en centros comerciales! ¡Pero esto es ridículo! Duerman bien. Lo van a necesitar. Yo también necesito descansar. Presiento que mi tía Hilda no va a ver ningún regalo. ¡Klaus! ¡Eso es! ¡El queso inflable! Solo ala la cuerda y ¡ya! ¡Oh! ¿Por qué escogí el queso suizo? ¡Agárrate! ¡Pobre Klaus! Lo único que queda de él son sus tontos cordones fluorescentes. ¡No, matador! ¡Todavía los está usando! ¡Oh, bien! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Oye, Klaus! Parece que toda esa basura que compraste después de todo no era tan inútil. ¡Sobrevivimos! Pero no somos los únicos. ¡Qué cantidad de ratas! ¡Las odio! ¡Son asquerosas! Tranquilo, no nos molestarán a no ser que les demos una razón para... ¡No dejaré que me quiten el queso de la tía Hilda! ¡Klaus, pásamela!
próxima vez que el entrenador imponga un toque de queda. Recuérdenme escucharlo. Sí, ir de compras por estos días es muy peligroso. Estoy tan cansado. Oh, por lo menos no se dieron cuenta que nos fuimos. Y quiero que se quede así. ¡Oye, mi video de las vacaciones! Sí, la única evidencia de nuestra salida de compras. Vamos, tenemos que dormir o Nakama nos va a acabar. No, y el entrenador nos va a matar de verdad. Por fin a dormir. ¡Levántense a brillar, Super Estricas! ¡Hora de demostrarle a Nakama de lo que están hechos! ¡Tenemos nubes negras de tormenta sobre el estadio Gashuku! ¡Un telón de fondo épico para un partido de fútbol épico! La defensa de Nakama está muy apretada, pero si alguien la puede abrir son los Super Estricas. Sí, pero los hombres de rojo necesitan estar en su mejor forma para ganar. ¿El entrenador los dejó jugar aún después de desobedecer? ¡Qué tonto y disciplinado! A no ser... él no lo sabe. Tokio es una ciudad costosa, Super Estricas. Y su paseíto le compra, le salió costoso. ¡Comienza el partido! ¡Alguien le debería decir eso a Shaichi, el matador! ¡Pásame el balón, no! ¿A qué estás jugando, Uragiri? ¿Por qué no hables el mensaje y lo averiguas, eh? Olvídalo. No pienso caer en tus trampas. Pero tus jugalones estaban... ¡Cállate! Lo único que me interesa es deshacer tu defensa. ¡Nakama le roba la pelota! ¡Y los Super Estricas la recuperan! ¡Nakama la toma otra vez! ¡Y de nuevo los Super Estricas la tienen! ¡Nakama! ¡Super Estricas! ¡Nakama! ¡Super Estricas! Parece que estuviéramos comentando un partido de tenis, Brenda. ¿Por qué están cansados tan pronto? Tienen actividades extracurriculares, entrénalo. Ah, ¿tú qué sabes? Únicamente los hablas en el mensaje. ¿Por qué no lo observas tú mismo? No lo voy a ver. Hasta ahora ha sido un partido muy reñido. Pero ahora Nakama está empezando a apretar las tuercas. Y la delantera perezosa de Super Estricas no está ayudando. Deberían retroceder y defender. En especial contra un equipo organizado como Nakama. Mira todo el espacio que tienen para atacar. ¡Qué buen tiro! Vaya, gigante desafía las leyes de la gravedad para mantener la igualdad. Nakama nos está arrinconando en nuestro campo y todo es culpa mía. Super Estricas están tratando de igualar a Nakama en su juego, pero no está funcionando. Los atacantes deben ayudar a la defensa. Los hombres del entrenador se van a quedar atrás. Shakes, matador, Klaus, ¿no me escucharon lo que dije del entrenamiento? ¿Dónde está la disciplina? Los Super Estricas están siendo mutilados y estuvieron en el centro comercial anoche. ¿Qué es lo que quieres, Uragiri? Primero mira mensaje, luego hablamos de compras. También contaré donde vi a tus jugalores. Soy bueno en esto. ¿Qué quiere hacer qué? Si seguimos así, vamos a perder. Goleados. Pero el entrenador está como loco. ¿Quién sabe qué puede hacer si tú le cuentas? Lo siento, chicos, pero debo hacer esto. De eso depende el partido. Entrenador. ¿Qué pasa, Chase? Bueno, quería contarle... ¡Oh, que te ve usted genial! ¿Está cenando vestido? ¿Te hizo un nuevo corte de cabello? No, no es eso. Le iba a decir que... Lo increíble que es pertenecer a un equipo como Super Estricas. ¡No! ¡Qué orgullo! ¡Suficiente! ¡No! ¡Ya! ¡Siéntense! ¡Y cállense! Algo salió mal allá afuera. Y ya sé de quién es la culpa. ¡Es mía! ¿Qué? ¡Oh, estuvo tan cerca! Después de ti, Shakes. Klaus, el matador y yo estamos demasiado cansados para seguir la estrategia porque estuvimos despiertos toda la noche. Bien, eso explica lo que Uragiri quería. Antes de un gran partido, ¿en qué estaban pensando? ¡Qué mala onda, hermanos! ¡Pero no fue culpa nuestra! Sí, solo íbamos a salir por una hora, pero luego nos persiguieron unos fans locos a unos túneles subterráneos gigantes. Flotamos en un río con un queso inflable. Y nos atacaron ratas de alcantarilla. ¡Ah! ¡Oh, he
Esa es la peor excusa que yo haya escuchado. Sí, tan mala como el rendimiento de ustedes, brother. Muy graciosito, chicos. Tengo la prueba. ¿Qué? Tengo que llevarle algo a mi tía Hilda. ¿Por qué no lo pensé? Estaban diciendo la verdad. Lo que hicieron fue peligroso, irresponsable y antiprofesional. Y lo peor, es mi culpa. Estaba tan concentrado en la estrategia de Uragiri que no vi que jugar tan a la defensiva no es la manera de Super Estricas. Si hubiera confiado en nuestra habilidad natural de atacar, ustedes no hubieran actuado así. Por ahora nos tenemos que concentrar en ganar el partido. ¿No es verdad, entrenador? Sí, claro. ¡Vamos, chicos! ¡Salgamos a ganar este partido como siempre, sí, al estilo de Super Estricas! ¿Podrá ser? Gigante se deshace de otro ataque de Nakama. El arquero de los Super Estricas sin ninguna ayuda ha mantenido al equipo en este juego. Entrena LOL, te traje un regalo del centro comercial. No sabes a quién vi allá. Vamos, chicos, es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora sí parecen los Super Estricas. ¡Gran juego en equipo de los tres delanteros! ¿Será que este ataque rompe el empate? ¡Shakes tiene que anotar! ¡Mira, la defensa de Nakama le cierra la puerta en la cara! Parece que ni siquiera los temibles Super Estricas son un problema para la defensa de Nakama. Parece que el entrenador va a hacer un cambio. ¡No me sorprende, Brenda! Jake, Klaus y el Matador han estado muy por debajo del nivel. Lo siento, entrenador. Lo de la reserva van a hacer un mejor trabajo. Sí, entrenador. Nosotros nos sentaremos en la banca donde está bien seco. No los estoy sacando, muchachos. ¿Qué? Porque los necesito a ustedes para mi nuevo plan de juego. Es extraño. Es arriesgado. Es muy crazy. Es perfecto. Casi se termina el tiempo e increíblemente el marcador sigue empatado. Pero todavía no se ha terminado, Mac. Los últimos minutos siempre son los más difíciles. Y los Super Estricas lanzan un último ataque. A mí me parece más bien un baile interpretativo. Lo que sea, está funcionando. Parece que Nakama no sabe cómo defenderse contra este juego errático. ¡Deténganlos! ¿Dónde quedó tu famosa disciplina, Uragiri? No puedo hacer esto por mucho tiempo. Entonces terminémoslo. Ahora. No resisto más. Estoy muy cansado. ¡Pero yo tengo toda la energía del mundo! ¡Qué golazo! ¡Sí! Yo no entiendo. ¿Cómo les va la talón mi última defensa? Aprendí una nueva técnica. Tal vez nunca habían oído hablar de esto. Es difícil para ustedes. La comida china es muy buena. Buen trabajo, estoy orgulloso. Relájense y disfruten. Pero no exageren. Lo dijiste tarde. ¡Adiós! Nunca lograré sacar esto de mi cabello. Hoy es un gran día para jugar. El club Palmentier iba ganando por un gol. ¿Podrán mantener la diferencia, Mac? No creo que tengan suficientes jugadores, Brenda. Los Reyes de la Samba están cayendo como moscas. Sí, así es. Los Invencibles Unidos son el matamoscas. No fue una jugada buena. Más bien parece un...
Donaldo vuelve a atacar. ¡Qué habilidad la del capitán! ¡Y el parecer hasta ahora está calentando! ¡Siempre tengo que hacerlo todo yo! De nuevo Invencibles Unidos juega sucio y se sale con la suya. No te preocupes, Chase. La Superliga se toma en serio el juego peligroso. Ellos se encargarán de amonestar a los Invencibles. Ojalá lo hagan pronto, si no, no quedará ningún equipo. Buen trabajo, Garra. Hiciste ver a los Invencibles como el equipo más sucio de la liga. Muchas gracias. No era un cumplido. La junta de la Superliga nos tendrá en la mira otra vez. Tal vez yo podría ayudarlos. ¿Y tú quién eres? Bueno, soy la persona que va a hacer que su mala reputación desaparezca. Ahora, le preguntaré una vez más, ¿quién es usted? Revise en su bolsillo, amigo. Otopan, ilusionista extraordinario. ¿Entonces qué? ¿Hace trucos en fiestas de cumpleaños? La verdad es que puedo hacer muchas cosas, Garra. ¡Wow! Ok, tiene mi atención. ¿Qué quiere? Lo que todos los ilusionistas queremos, asombrar, sorprender. Hacer que lo imposible se vuelva realidad. Dar vuelta a sus expectativas, de pies a cabeza. Y los Invencibles Unidos serán reconocidos por el juego más limpio de la Superliga. Mientras que los Super Strikers serán los más sucios. Esa es la clase de magia que me gusta. Ha sido otro fin de semana lleno de acción futbolística que para el corazón, pero hemos visto latidos de otra clase, ya que en el encuentro entre Invencibles Unidos y Palmentieri hemos visto una espantosa muestra como si no lo supiera. De fútbol sucio. Como se esperaba, la junta disciplinaria de la Superliga mantendrá su mirada cerca de Vince. Ya era hora. Especialmente en el gran partido que tendrán contra los Super Strikers. En respuesta, Invencibles Unidos ha publicado esta insólita declaración. Oh, amigos, vecinos, compañeros, se ha hablado mucho acerca del juego sucio. ¡Claro! Invencibles Unidos pudo haber jugado sucio en el pasado, contratado a otros para que jugara sucio por nosotros, construyendo robots que nos ayudaran a jugar sucio. Le enseñamos a esos robots a construir otros que nos ayudaran a jugar aún más sucio. Pero, ¿quién no hace eso? Uy, lo importante... es que hemos aprendido de nuestros errores y que estamos listos para empezar con pie derecho. Presentamos el monumento al juego limpio de los Invencibles Unidos. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Por supuesto que sí, Timmy. Me llamo Jorge. Y corte. Que alguien se lleve este niñito que apesta y me ensucia el vestido. ¡Qué pérdida de tiempo! Sí, nadie nunca nos va a creer. Cuando Houdini dijo que se enterraría vivo, nadie le creyó. Cuando Copperfield dijo que haría desaparecer la Estatua de la Libertad, tampoco le creyeron. Cuando todos los grandes ilusionistas comenzaron, nadie les creía. Y yo, Otto Van Drake, crearé la mejor ilusión que el mundo... Sí, está bien, entendemos. ¿Ahora qué? Ahora queremos invitar a algunos voluntarios a la tarima. ¿El monumento al juego limpio de Invencibles Unidos? Es como premiar la modestia del matador. ¡Vamos! Pero si yo soy la persona más humilde de todo el mundo. Cuando Vince dijo mal el nombre del niño, me reí tan fuerte que escupí leche por la nariz. Y ni siquiera había tomado leche. Pero Vince sabe que nadie le cree. ¿Para qué se molesta? Probablemente lo hacen para molestarnos, men. Él ha hecho más que eso. Nos han invitado a la gran inauguración del monumento del juego limpio. ¿Cómo no? Esta es una cosa muy especial. Bonita pijama, perdedor. Quiero decir, qué placer verte, Jakes. ¿Por qué no se dan la mano y demuestran que no hay rencores? Hmm.
¿Qué fue eso? Yo no vi nada. Yo tampoco. No lo entiendo. Yo tampoco, men. Un monumento al juego limpio. No tiene sentido. No, eso no. No entiendo esto. ¿Qué tiene que ver con mi modestia? ¿Pasa boca, señores? Tal vez la estatua de bronce recuerda a Shakespeare mismo. Eso sabe a pies envueltos en... ¿Dónde está el mesero? No lo sé, men. Qué extraño. Señor, la fiesta terminó. ¡Fuera! ¡No! ¡No! Esto salió perfecto. ¡Ja! Una mágica velada no cuenta como una gran ilusión. Ten paciencia, Garra. ¡Acéptalo, Vince! ¡Ese maguito de pacotilla te robó! Así pareciera, ¿no? La mala orientación es la piedra angular de cualquier ilusión. Por ejemplo, dime, ¿qué ves ahí? El estúpido monumento al juego limpio, obviamente. ¿Es simplemente un monumento al juego limpio? Aquí es donde le enseñaré a ti y a tus compañeros el último paso de nuestra ilusión. ¡Finalmente! ¡Algo de acción! Entonces, ¿qué quieres que haga? Permítanme iluminarlos con mi plan. ¡Entrenador! ¿Está usted bien? Puede que se quieran sentar a oír esto. Superestricas e Invencibles Unidos siempre han representado los dos lados opuestos de este juego. Estilo contra fuerza, habilidad contra intriga. El increíble entrenador contra Vince el embajador. Pero con pocos días para que se enfrenten en el campo los dos gigantes de la Superliga, hay un gran intercambio de roles. Primero, Vince reveló su movimiento de juego limpio y ahora una fuente anónima nos ha enviado estas imágenes impactantes. ¿Apretón de manos por el juego limpio? Buena esa. Yo no hice eso. El matador le escupe la cara al juego limpio. ¡Literalmente! Oh. ¡Oye, borraron al mesero! ¡Es una farsa, dudes! No se preocupen, chicos. Es el equipo que entrena más fuerte el que gana trofeos, no el que haga mejores artimañas. ¡Sí! Pero tal vez descubramos toda la verdad si encontramos la grabación de la cámara de seguridad. Ahora necesitamos enfocarnos. Tengo algo nuevo que mostrarles en el campo secreto de entrenamiento. Esta vez fueron muy lejos. ¿Y me lo dices a mí, tigre? Hola, Gonzalo. Tengo un gran favor que pedirte. Quisiera una hamburguesa. Bien, veamos qué tenemos aquí. ¡Te tengo! Ya hemos visto que los invencibles usarán cada truco sucio para lograr lo que quieren. Pero esta vez... estamos listos para enfrentarlos. Presentando la pista. Los invencibles los tumbarán cuando tengan la oportunidad. Por eso necesitarán reflejos como la velocidad de un rayo. Cuando nos enfrentamos a un equipo fuerte como los Invencibles, la agilidad y el balance son esenciales. ¡Sí, Bloque! ¡La fuerza es importante! ¡Oiga, entrenador! ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¡Prepárense para cualquier cosa!
esto es el colmo. Estúpida niña robot, es la última vez que le doy mi autógrafo. Hola, Gonzalo. ¿Hallaste la grabación? Encontré mucho más que eso. ¿Eh? Invencibles Unidos caerá hasta el fondo. ¿Ahí? ¡Mira! El mesero me metió algo en la camisa. Y ahí está otra vez sirviéndole al matador pasabocas extraños. Eso es, Gonzalo. La prueba que necesitamos para acabar con Vince y Garra. Pero falta la mejor parte. ¿Qué quieres decir? Solo observa. Un pasadizo secreto detrás del monumento del juego limpio. Clásico de Invencibles Unidos. Vaya. Creí que esto se trataba de hacernos quedar mal. Pero al parecer está sucediendo algo mucho más grande. Lo que sea que se traigan entre manos, ahí es donde lo vamos a encontrar. Bienvenidos al juego más reñido de la Superliga. Invencibles Unidos contra Super Streakers. Los hombres de Vince tienen la reputación de ser los más sucios de la liga, pero son los Super Streakers quienes han causado toda la controversia últimamente. ¿Qué está haciendo él aquí? Sé que te traes algo entre manos, Garra. Ja. Espera que comience el partido, Shakes. No vas a entender lo que pasa. ¿Oh? ¡Y comienza el partido! Los Super Streakers van directo al ataque. Los Super Streakers tienen una nueva imagen de chicos malos. Pero su juego es tan bueno como siempre. Y los de la Superliga estarán felices de que ha sido un encuentro limpio. ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está tu ilusión? Un buen truco de magia toma tiempo, Vince. Primero, le muestras a la audiencia que no tienes nada que esconder. Pero lo que realmente haces es distraer la atención. ¡Oye! De lo que realmente está sucediendo. ¡Mi billetera! Ahora observa. ¡Eres muy lento, chaval! ¡Oh, el matador cayó al piso como una bolsa de patatas! ¡Pero no hubo ningún contacto con Deegan! ¡Juez, esa fue una movida de lucha libre! Vamos, matador, él ni siquiera estaba cerca de ti. ¡Qué extraño! Juraría que él me hizo una falta. Veamos cómo es el apretón de manos. ¡Ay, por qué no abre! Chocolate, chocolala, choco, choco, chocolate. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¿Ah? Es hora de descubrir los planes de Invencibles. No lo puedo creer. ¡Esta es una verdadera oportunidad de gol, Brenda! ¡Es un penalti! ¡Esa parada fue más sucia que un pelo en un plato de espaguetis! No sé, dude. Se vio como una falta. ¡Garra se alista para hacer el tiro! ¡Y hace el gol con facilidad! ¡Lo merecen! ¡Los Unidos han sido mejores en todo! ¡Excepto en faltas y empujones! Trata de parar esto. Ya era hora. Y le sacan tarjeta amarilla a Shakes por simular una falta. Y con esto finalizamos el primer tiempo. Parece más el primer round, Brenda. Super Streaker se tiene que quitar los guantes de boxeo y ponerse los guayos. No puedo creerlo. No hay nada por acá. ¿Para qué tomarse tanto trabajo y esconder un cuarto vacío? Esta será mi más grande ilusión. Y nuestra más grande victoria sobre los Super Streakers. ¿Ilusión? ¡Pero claro! ¡Es un mago! ¡Debo decírselo a Shakes! ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera? ¡Hacen faltas! ¡Barren! ¡Así no es como se juega Super Streakers! No lo sé, coach. Hay algo muy extraño pasando aquí.
Él tiene razón. Es como si nos estuvieran haciendo faltas sin hacernos nada. ¿Esa es la mejor respuesta que me pueden dar? Pues todos van a ser expulsados si siguen así. ¡Suéltenme! ¿Qué es lo que pasa aquí? Capturé a este vándalo haciendo grafitis en el estadio. No sé a qué se refiere, no sé de qué habla. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le llama usted a esto? Yo lo llamo atrapado con las manos en la masa. Yo lo llamo con las manos llenas. Lo único que sé es que yo venía hacia acá a contarle sobre el mago cuando este tipo se me lanzó encima. Espera, ¿cuál mago? ¿Cómo que cuál? ¡El mesero! Vince lo contrató para elaborar una gran ilusión en el fútbol. ¿Ahora podrían quitarme este sujeto de encima? Ya lo oyeron, amigos. Con que un mago, ¿no? Vamos, amigos. Creo saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es eso, dudes? Es como un código. Un hechizo mágico. No, man. Está al revés. Estas son las instrucciones de cómo hacer faltas y barridos usando ilusiones. Cuando Garra dijo que yo no entendería qué me pasaba, lo dijo literalmente. Tiene sentido. El monumento al juego limpio, el video y el partido. Todo es parte de un truco de magia. Todo para que ellos se vean bien. Y que nosotros nos veamos mal. Escuchen esto. Haga ver al público lo que usted quiere que vean y así no verán lo que realmente ocurre. Por eso, cuando los invencibles nos hacen falta, todo el mundo está distraído. Esos cretinos son unos tramposos, mentirosos. Es hora de demostrar a los invencibles que aunque ellos hagan trampa, nosotros no. Bueno, el fútbol está lleno de ilusiones, man. Un paso de más, un tacón atrás, todas son formas de desviar al oponente. Ahora salgan a la cancha y demuestren la magia de Super Strika. ¡Uno, dos, tres! ¡Super Strikas! Estamos de vuelta con el segundo tiempo. Ojalá veamos más fútbol y menos actuación de Super Strikas. La veo. Y el Capitán Rasta hace un centro a Cool Joe. Tú puedes hacer faltas sin que te vean, pero yo puedo hacer pases sin siquiera patear la bola. ¡Oh, magnífica improvisación la del delantero! ¡Qué pase! ¡Olé! ¡Y qué golazo! No se preocupen, hasta los más grandes artistas tienen una mala noche. ¡Ese gol le da a Super Strikas la confianza para tomar el control de este juego! ¡Ven aquí! El entrenador tuvo una importante charla durante el medio tiempo porque los chicos de rojo están de vuelta con toda. ¡No más ilusiones! ¡Es hora de hacer faltas reales! ¡Invencibles! ¡Deténganlo! Primero deberán alcanzarme. Recuerda estar en calma, Shakes. ¡Yo soy Garra! ¡Uy, esa fue una horrible falta de Garra! Strikas está mejorando, pero Invencibles juega sucio. Parece que los Invencibles olvidaron los trucos de magia y vuelven a su viejo juego sucio. ¿Y qué tal si intentamos un truco nuestro? Los Super Strikas van a cobrar el tiro libre, pero están todos ahí, ¡no puedo creerlo! ¡Yo tampoco lo creo, Brenda! ¡Casi todo el equipo se alinea! ¡Oigan! ¿Dónde está el balón? ¡Abracadabra! ¡Gol! ¡Un gol mágico de Super Strikas! ¡Vale la pena ver la repetición! ¡Una gran jugada de laboratorio por parte de los Super Strikas! ¡Y Shakes finaliza el movimiento con un gran gol! ¡Yo te advertí que este plan no funcionaría! Quiero que me devuelva mi dinero o voy a hacer que usted desaparezca. Bueno, lo que pasa es que... ¡Shazam! ¿A dónde fue? ¡Persíguelo! Oiga, amigo, la salida es por el otro lado. A eso le llamo desaparecer con estilo. ¡Ja,
partido está empatado y el equipo de casa enfrenta al temible azul. El capitán Rasta se apoya por su izquierda con el mediocampista Cool Young. El rey del centro. Suavizarlo. ¡Ritmo! ¡Sí, Cool Joe! ¡Ayúdame a lucirme, amigo! ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Cuándo la muevo? ¿Tres? ¡Fácilmente! ¡Dos! ¡La pruebo! ¡Uno! ¡Gol! ¡Sí! ¡Mire los Santos! ¡Tuvo respuesta para ese centro! ¡Lo ha vuelto muy centrado! ¡Y ahí está la famosa celebración! ¡Acá tenemos al rey del centro! ¡Te aman, Cool Joe! ¿Creen que están animados? ¡Esperen a esta noche! ¡Es verdad, queridos seguidores! ¡Esta noche vengan al concierto del parque con Cool Joe y los Frogs! ¡Ahí estaremos, Cool Joe! ¡Quieres tu autógrafo! Nosotros también queremos tu autógrafo, Cool Joe. Y yo también quiero tu autógrafo, chico. ¡Stringas! ¡Super! ¡Stringas! ¡Esto es genial! Cool Joe tiene público en Stricalandia y aquí también con los Frogs. Sí, Chicks, pero tú sabes que todo esto de la música funk a nadie le gusta, ¿verdad? Oye, Matador, observa y aprende, hermano. Observa y aprende. ¡Toquen rock and roll, amigo! ¡Cool Joe! ¿Qué tal sería unos clásicos en la guitarra? Podría ser famoso, ¿ya? ¿No? Amigos, ¡bienvenidos! Le dedico esta canción al fútbol y a todos los equipos de la Superliga. Y aquí estoy yo para cantarlo, hermanos. Mira, míralo, mira, míralo. Esta es la historia de un joven que conoce mis habilidades. Esto suena bien. ¡Wow! La banda de Cool Joe es fantástica. ¡Oh! A mí me gustaría estar arriba, dude. A mí aún me gustan más las orquestas clásicas. El afro cuyos centros son imparables. Es el arco pase gol. El centro para anotar. Y si aún no lo he visto. Es perfecto. Absolutamente perfecto. Un par de cambios aquí y allá. Y será más perfecto aún. Bueno, saca el contrato. Lo verás que te sorprenderá. ¡Sí! Así que, ¿esto significa un pronto retiro del hermoso juego? De ninguna manera. Yo amo la música, pero mi vida es el fútbol. Eso es bueno, porque conoces al próximo rival. No tienes que recordármelo. Es Colosos y el tanque de hierro, hermano. Serán un par de partidos importantes. Señor Joe, Mr. Cool Joe. ¿Sí? Somos A. Y eres, chico. ¡Wow! Un segundo. ¿Quieren decir la máquina multimillonaria que vende discos de platino? Eso somos, chico. Y queremos proponerle que sea... nuestro próximo gran artista. ¡Tanque de hierro! ¿Cuál es la clave para vencer al enemigo? Entrenamiento, preparación y determinación, Coronel Bombshop. ¿La clave? ¡La destreza, Coronel Bombshop! ¡No! ¡La clave es conocer las debilidades! ¡Conocer las debilidades! ¡No repitas todo lo que digo! ¡No repitan lo que él les dice! ¿Quién eres tú? ¡Soy el nuevo! Me enviaron de la división táctica. Perro debe ser de la división de los insignificantes. ¡Ja! En la división táctica enseñan a usar el cerebro. ¿Un pensador? ¿Tienes ideas? Eso ya lo veremos. Superestrellas son muy fuertes. Ellos aplastarán a los insectos griegos la próxima semana. Pero nosotros encontraremos sus debilidades. ¿Ideas? ¿Sus debilidades qué son? ¿Muy buenos? Sí, es muy cierto. La fortaleza se vuelve debilidad, señores. ¡La fortaleza se vuelve debilidad! Encuentren las fortalezas y encontraremos sus debilidades. ¡Maravilloso! Ustedes tienen un estudio súper moderno y súper hermoso. Bueno, y puede ser tuyo. Todo tuyo. Solo firma aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Bienvenido al equipo. ¡Suavizarlo! Y tenemos una gran idea. En lugar de decir suavizarlo, ¿qué tal si tienes tu propia frase sonora? ¿Cómo cuál? Como... ¡qué chévere! ¡Wow!
Está en el contrato. Uh-huh. Esta frase sonora será tu sello, tu firma de estrella, chico. Pero yo tengo mi firma, mi estilo. Está en el contrato. ¿Ah? Oh, y por cierto que tenemos grandes planes para tu primer sencillo, que será Plutonio. ¿Plutonio? Está en el contrato, chico. Plata, oro, platino y plutonio, chico. Es decir, suaví. Digo, que se suave. Ajá. Ya lo estás entendiendo. Y también tenemos otra idea, chico. Esta noche, mientras vemos jugar a Colossus contra Strikas, debemos analizar cuáles son las fortalezas de Strikas. ¿Cuáles son las fortalezas de Strikas? ¿Alguien tiene una idea mejor? ¿Qué tal tú, hombrecito de ideas? ¿De delantera, buena celebración de gol? Bien, te di una oportunidad. ¡Ignoren al nuevo! No. ¡Sáquenlo! ¡Hagan como si no existiera! Veamos qué podemos encontrar. ¡Qué partido tiveremos aquí en Strikalandia esta noche, Mac! Podría ser llamada Noche de Gigantes. ¡Mira el tamaño de ellos! ¡Es el primero de los dos partidos más importantes de la liga! ¡Colossus esta noche y tanque de hierro el fin de semana! ¡Suavizarlo! ¡Ritmo! Entonces, ¿cuándo la muevo? Cinco, cuatro, tres... ¡Vamos, amigo! ¡Haz que me luzca! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fácilmente la pruebo! ¡Pocas veces el matador y Shake se equivocan, Brenda! ¡Oye, Cool Joe! ¡La cabeza queda aquí! Sí, me doy cuenta que tu cabeza no está en el partido. ¡Ja! ¡Sí! ¡Es la cabeza del matador que no está en este partido! ¡Ese centro que hice era perfecto! Tan solo concéntrate en el fútbol. ¡Claro que sí, capitán! ¡Suavizarlo! ¡Ritmo! Entonces, cuando la muevo, fácilmente la pruebo. ¡Gol! ¿No tienen debilidades? Aquí tenemos a Nuez. ¡No puedo creer esto! ¡El novato tenía razón! ¿Y dónde está él? ¡Ignoren al nuevo! ¡Sáquenlo! ¡Hagan como si no existiera! ¿Están locos? ¡Él sí existe! ¡Lo tienen pastorreando con las cabras alpinas! ¿Pero para qué serviría ese insignificante? ¿No se dan cuenta? ¡Él nos ayudará a entender la mente del descarriado! ¡La mente de Cool Joe! Muy bien, chicos. Necesitamos goles, pero Tanque de Hierro nos va a poner obstáculos bastante grandes. ¡Oh, entrenador! Parece que sus figuras de superestrigas se encogieron cuando las lavaron. No, estos son modelos a escala. ¿Modelos? ¿Dónde están? Sí, concéntrate. No se intimide. Ya es muy tarde. Hay que tocar con claridad y colocar el balón en el área rival. Cool Joe nos la puede pasar por la defensa. ¿Verdad, Cool Joe? ¿Cool Joe? ¿Dónde está Cool Joe? ¿Dónde está Cool Joe? Se acabó el tiempo, entrenador. Me imagino que tiene un ejercicio para nosotros. En efecto, North, Ojo de Águila y Bloque serán los defensas contra Tanque de Hierro para nuestra fuerza de ataque. ¡Claro! Bloque encaja perfectamente. ¿Pero qué nos hace a nosotros carnada fácil para esa defensa mutante? Tengo algo que se les adaptará. ¡Armadura robotrónica! ¡Fascinante! ¡Ustedes caer, Super Strikas! Perdón, Strikitas. Lo siento, muchachos. ¿Me perdí de algo? No, ¿este es tu vestuario? Únete a tu equipo de atacantes y prepárate a enfrentar a Tanque de Hierro. ¡Sí! Lo siento. Oye, Jakes, ese gol fue suave. No puedo volver a decir eso más. ¿Decir qué? ¿Suavízalo? Sí, suaví.
Eso. ¿Por qué no, dude? Está escrito en mi contrato. Ah, lo único divertido en mi contrato es que no pueden contratar a alguien más guapo que yo. No en mi contrato con Superstricas, bobos. En mi contrato discográfico. De hecho, no puedo decir suavízalo ni en chiste, hermanos. ¿Y qué si puedes decir? ¡Keshetua! ¿Ah? ¡Keshetua! Una vez más. ¡Keshetua! Ustedes nunca lo entenderán. Ahora déjenme solo para hacer lo que Cool Joe hace realmente bien. Pensé que lo que sabías hacer era jugar fútbol. Jogan Uber no lleva el ritmo. El funky no es su estilo. Y siempre se enreda con el balón. Y le pasa muchas veces. ¿Pero de qué sirve centrar si no hay nadie quien reciba? A no ser que las entre el mejor. Esta no está bien, chico. Tienes razón, está mal. Y no está en el contrato. ¿Lo verás que te sorprende la música, chicos? ¿Qué pasa, hermano? ¡Es un ritmo fascinante! Tenemos una canción que creemos es mucho más adecuada para el lanzamiento del super sencillo mega vendedor Cool Joe. Mi amor por ti durará, 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 durará por siempre. ¿Para siempre, mi amor? Mira, chicos, es una canción de 5 partes sobre cómo se siente estar enamorado de la misma persona para siempre, siempre. Y siempre. No estoy seguro de que esto sea... Pero se lanza mañana y hasta ahora no tenemos un éxito para que sea plutonio, chico. Está en el contrato. Un sencillo número uno que sea plutonio es todo lo que necesitas. Para pulir el camino en tu carrera como superestrella. Bien, bien, bien. Pongámonos a trabajar. Mañana tengo otro partido importante. Y cuando digo importante, quiero decir ¡que se me va! ¡Ay, qué locura! ¿Cómo? ¿Nuestra popularidad por esa ridícula canción? Oye, hermano, amigo, ya hice el trabajo, ¿bueno? Todos están oyéndola y está pegada. Sí, yo también la tengo pegada, pero no es mi estilo. Vamos, amigo, no está tan malo, ¿sí? Habla, Cool Joe. Cool Joe, somos nosotros. Responde, chico. Está en el contrato. Tu canción es un mega hit, mi amigo. ¿Qué sé tú? Organizamos una función para ti, chico, mañana. No puedo, hermano. Tengo un partido contra Tanque de Hierro. Te presentarás en el intermedio en Estricalandia. ¿Un concierto en Estricalandia? ¿Mi casa? Bueno, solo recuerda ser muy cuidadoso durante el partido, chico. Cualquier daño a tu nueva imagen... O tu habilidad de actuar en el escenario... Significará que no ganamos disco de plutonio, no habría tour ni presentación en el intermedio. No se preocupen, amigos. Yo amo el fútbol, pero vivo por la música. ¡Que se te va! Bien, utilizando la prensa sensacionalista como fuente de investigación, dedujo que el amor de Cool Joe por la música es más importante que su vida como estrella de fútbol. ¡La clave! ¡La clave! Coronel, ¿cómo podemos usar esto para ganar? Le apuntaremos al rey del centro. Él en su vida no tiene compromiso como estrella de fútbol, lo que significa que no trabajará para los dos goleadores, por lo tanto no habrá goles. Y con los tanques de hierro en la ciudad, otra clase de música se oirá en Estricalandia. Heavy metal. ¿Será que no va a presentarse? ¡Ja! ¡Por el contrario, Jakes! Durante el intermedio vas a presenciar un show como ningún otro. Me refería a Tanque de Hierro, Cool Joe. Es día de juego en Estricalandia y nos preguntamos si el equipo Tanque de Hierro estarán asustados. No lo creo, Mac. ¡Es todo un espectáculo de paracaidismo! ¡Qué buena entrada! Menos mal no cayeron con un tanque de guerra. También lo agradece la grama. Eso sí es una presentación, como la que Cool Joe va a hacer en su gran debut con su sencillo en Estricalandia, bro. Cool Joe, en la única presentación que debes pensar es en la que harás con el balón, ¿entendido? Claro, capitán. Primero el fútbol, la presentación en el intermedio. Y después otra vez fútbol, ¿verdad? Correcto. ¡Comienza el juego! ¡Tanque de Hierro está a la ofensiva! Thor esquiva a Jake, pero aquí viene el extraño a hacer goles. ¿Mantiene el frío, Thor, Brenda?
Ese novato es un genio. Imagino que el capitán juega con las fortalezas de sus compañeros. Sí, así es. El toque de Nor y de Rasta y los centros del rey son goles. ¡Fuerza! ¡El objetivo es el rey del centro! Veamos si el ataque de Strikers puede dañar la armadura de los tanques. ¡Se te acaba la cancha, Cool Joe! ¡Ya es hora de despegar! Tengo que... ¿qué es lo que tengo que hacer? Sé muy cuidadoso durante el partido. No dañes tu nuevo... Tu habilidad de actuar en el escenario. Más éxitos, ni tours, ni conciertos. ¡Cuidado conmigo, que yo hago mucho! ¡No! ¿Por qué Cool Joe es capaz de cruzar la calle? Y no es capaz de cruzar un balón. Neutralizando por completo a Cool Joe, nosotros atacaremos. Y Dora anota para el 1-0 a favor de los visitantes. Me parece que Cool Joe ha perdido su encanto, Brenda. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Dónde está el Cool Joe de siempre? Lo siento, Shakes. Ahora no puedo dejar a mi gente esperando. ¿De qué hablas? Te esperamos todo el partido. Shakes, hermano. Llegó el momento de poner este estadio en mi onda. En caso de que el fútbol no sea lo suficientemente entretenido para usted, les pido un aplauso desde Estricalandia al multitalentoso, multiinstrumental y pronto multiganador de premios, Cool Joe. ¡Sus hermanos! Mi amor, el amor por ti está floreciendo como una flor en un invernadero. Y yo que creí que tus centros estaban mal. Abono para que crezcas, linda flor. Y no te marchites tan rápido. Mi amor por ti durará. Él es muy bueno ya, ¿verdad? ¡Tú siempre no más! ¡Paco, vuela! ¡Ahora eso sí es una debilidad! ¡Buen trabajo! Sin Cool Joe, Super Strikers no tiene oportunidad. ¡Oigan! ¡Le van a estallar los oídos! ¡Afuera, vete! ¿Pero qué he hecho? ¡Este no soy yo! ¿Qué pasa, chico? ¡Bien! ¡Hazlo! Lo siento, hermanos. Este no soy yo. Pero eso no significa que no pueda darles un gran concierto a toda la buena gente de Strigalandia. ¡Eso no está de contrato, chico! Conozco cuyas habilidades de lo común. Sus extraños mortales movimientos le producen miedo a todos los defensas. En esta banda sí creo. Mira qué estilo. Tengo una idea. ¿Cuál es el nombre de la disquera de Cool Joe? ¿Verás? ¡Estrigalandia! ¡Eh! A Cool Joe ya no le preocupa ser el número uno, el top 10 o el top 100 de la radio. Los únicos números que me importan en este momento son los que están ahí. Y hay algo que deben saber. ¡Me equivoqué! ¡Y voy a hacer lo que me gusta! Jonathan Hooper no lleva el ritmo. El fútbol no es su estilo. Y siempre se enreda el balón. Y le pasa muchas veces. ¿Pero de qué sirve centrar si no hay nadie quien reciba? A la cabeza, yo. A no ser que la centre el mejor. ¡No lo dejé! Y con ustedes el rey del centro. Ay, muchachos, lo siento. Dejé que alguien más me dijera quién soy. Sí, y se equivocaron. Tú debes hacer parte de una banda de rock and roll. No, no, matador. Siempre haré parte de Joe y los Frostmen.
Cool Joe, tu tour. A Japón se cancela. Menos no. mal, bro. De todas maneras, tengo un tour a Japón con mi banda de hermanos, Super Strikers. ¿Pero qué ha pasado contigo, chico? El funk renació. ¿El funk? No está en el contrato, chico. Pero ahora sí lo está. Acabamos de comprar todos los discos. Y ustedes dos están despedidos. Sí. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todos estos CD? Creo que yo les podría ayudar. Mi amor por ti. Este es un castigo cruel y tormentoso. No volveremos a perder nunca más, coronel. Por favor, no más. Muy bien, dudes. ¿Listos para divertirnos? No. Estarás bien, Bloque. Mi tabla y yo hemos surfeado con olas mucho más grandes y no tengo ni un rasguño. Parecer que a la tabla pasarle un camión por encima. Bueno, tal vez tenemos algunos rasguños, sí. Pero a ver, amigos, somos la defensa de Super Strikers. ¡Se los dije! ¡Juntos somos imparables! ¡Han pasado 80 minutos y qué partido tan complicado ha sido este! ¡Bloque! ¡Cuidado a la izquierda! Win balance y posición de North Shore. ¡Él busca a Chase con un tiro largo! ¡Gol! ¡Qué golazo, Brenda! Una vez más, Super Strikers invictos. ¿Cómo lo hacen semana tras semana? Es como meterse en una ola, dude. Hay que darlo todo, mantenerte concentrado y siempre mantenerse tranquilo bajo presión. ¿Qué va a saber ese tipo sobre la presión? No te preocupes, vamos a sacarle el aire a ese charlatán. ¡Strikers! ¡Super Strikers! Muy buena defensa contra Nakama. Han domado uno de los mejores ataques de la liga con facilidad. Pero Hydra les pondrá un examen aún más complicado. Ellos presionan y han logrado aplastar algunas de las mejores defensas de la Superliga. ¡Ah, por favor! Las alas de agua de Klaus tienen más presión que esos tipos. ¡Sí! La última vez la inflé y me desmayé. Yo he visto a Hydra hundir muchos equipos buenos. Es verdad. Pongan atención o seremos los próximos. Observen cuánta presión le puso Hydra a Dingar. Hydra cierra los espacios y bloquea todos los posibles pases, forzando a los defensas a cometer errores. Ellos deben hacer un loco entrenamiento para mantenerse así. Su resistencia es bastante impresionante. Nada que nuestra defensa no resista, ¿verdad, entrenador? Bueno, Bloque es quien mejor los enfrenta en la liga. Ojo de Águila divisa peligro desde millas a lo lejos. Tiene comida entre dientes. Gracias. Pero North es nuestro hombre clave. Su vínculo con el medio campo es nuestra manera de alivianar la presión. Hablando de presión, dudes, miren esto. Hay un sistema de baja presión que se dirige directamente al estadio flotante. Eso no suena muy bien que digamos. El estadio se hundiría en una tormenta. ¡Sí! ¡Hundirse bajo las olas más grandes y malvadas que hayas visto! Nos dijeron que el estadio flotante tiene la manera de hundirse para resistir cualquier tormenta. La vida en mar abierto. El viento en el cabello, el aire salado en las narices. ¿Tienes gaviota en la cabeza? ¡Pájaro estúpido! ¡Conseguiste una nueva admiradora, matador! Si quiere quedarse con mi cabello, tiene que pagar como mis otros fans. ¿Qué hace una gaviota sola en la mitad del océano, amigo? Mirar. Se me había olvidado lo impresionante que es el estadio flotante. North, el estadio es de ese lado. North. Chicos, creo que algo le ocurre a North. Tal vez lo hipnotizaron. Lo cambiaron por un doble. Peor aún. Bueno, Leaki. El gran sonido proclamando su majestuosidad a todos aquellos que se atreven a acercarse. La superficie vidriosa que refleja nuestra insignificancia en el universo.
este es el paraíso de los surfistas. No lo puedes hacer, Nord. No puedo arriesgarme a que mi hombre clave sufra una lesión antes del juego. Pero las tablas. Lo siento, Nord. No hay tablas para ti. Pero ¿qué tal unos conos? ¡Qué mal chiste, entrenador! ¿Listos, chicos? ¡Dude! ¡Nosotros nacimos listos! ¡Entonces aquí vamos! ¡Buen trabajo, Nord! ¡Gracias, entrenador! Si juegan así durante el partido, Hydra será quien sienta la presión. ¡Fuera de viola, perdedor! North Shore se ve muy fuerte. Realmente. ¡Qué mal! Eso dañará nuestro plan de juego. ¿Qué vamos a hacer, Líquido? Eso es fácil. Lo metemos al agua. Jugar con esas condiciones de presión me mata. ¿Cómo hace Hydra para durar 90 minutos? Eso no importa, amigo. Nosotros tenemos al hombre perfecto para romperles el juego. ¿Perfecto? ¿Romperles? No me recuerden de lo que me estoy perdiendo. No te preocupes, amigo. Después del partido habrá mucho surf en tu camino. Y no ser todo lo que nos espera. Amigos, miren a estos debiluchos. Espero que hayan traído sus flotadores de alitas. Sí, claro. Están en mi maleta. ¡Ya basta, Líquido! ¡Sé serio! Veo que te gusta agitar tus labios. Supongo que también tienes muchísima práctica en aleteo en el agua dulce, cara de calamar. ¡No es capaz! Son muchas amenazas, viniendo de un tipo a quien le gusta tanto la charlatanería. ¿Ustedes entienden algo de lo que están diciendo? Nada, pero suena muy interesante. ¿Por qué no entras a mi oficina y te aclaro lo que digo? ¡Claro que sí! ¡North Show! Prometiste que te mantendrías fuera del agua. Sí, sé un niño bueno y escucha lo que te ordena tu papito. ¡Claro, fanfarrón! Y ahora a esperar. No te preocupes por ese sujeto, North. Él es quien tiene cara de calamar. ¿O esa era una cara de calamar? Él es nuestro amuleto de la suerte. Mira el número de la suerte, 08. Cálmate y concéntrate para el partido. Ahora relájate y después surfearemos. Pero yo me relajo surfeando. ¿Alguno saber dónde? Mira. Oigan, amigos, ¿creen que voy a agarrar alguno? Algo ya te agarró a ti, bro. ¿Qué? Pequeño ladronzuelo, vuelve aquí o te mando a arrestar. ¡Vuelve! Tener algo importante que decirles. ¡Wow! Aquí la policía es muy rápida. Advertencia de Mar de Leva. Asegúrense de que todos estén contabilizados y vayan a la burbuja de aire más cercana. ¡Burbuja de aire! ¡Debe ser Celio! ¿Significa que van a cancelar el partido? No, al parecer esto es un proceso normal de operación. Asegurémonos de que todos estén aquí. Eso es lo que intento decir. No he visto a North Shore en la mañana. No se preocupen, amigos. Seguro que North está adentro descansando. ¡Te tengo! Ahora verás, amigo. ¡Apúrate! ¡No tenemos tiempo! ¡Siento interrumpirte la diversión! ¡Dude! ¡Es mi cabeza la que estás picoteando! ¡Cuando ponga las manos sobre ese líquido! ¡Oh, no! ¡El partido! ¡Debo volver al... estadio! ¡Wow! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡El estadio está sumergido!
Hemos compartido aventuras increíbles, pero esto lleva las cosas a otro nivel. Sí, debajo del nivel del océano. Se dice que en el fondo del mar es donde se encuentra la calma durante la tormenta. ¡Hasta que empecemos el partido, bro! Hablando de partido, ¿alguien ha encontrado a Nor? Encontramos esto en el cuarto de Nor. Un momento. Ustedes no creerán que... Yo soy lo peor. Todos dependían de mí y los defraudé. Tú también debes estar triste. Apuesto que tu casa está ahí abajo. Me imagino que por eso querías vivir en mi cabeza. Estás en lo cierto. No me puedo dar por vencido. Está muy profundo. ¿Crees que lo pueda lograr? Gracias, dude. Eres de lo mejor. ¿Sabes? ¿Por qué no te quedas en mi tabla mientras regreso? Si es que regreso. Muchachos, hice todo lo que pude. El estadio está cerrado mientras dura el partido. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No lo digas, hermano! Si alguien puede estar afuera en el océano, es North Shore. Pero todo nuestro plan de juego está basado en él. Gris, ¿te sientes mejor? ¡Al 100%, entrenador! Muy bien, estás en la alineación inicial. Hydra enfrenta a Super Estricas en vivo desde el estadio flotante que ahora está hundido. Yo había escuchado de condiciones de lluvia, Brenda, pero esto es ridículo. Hablando de ridículo, por alguna razón el entrenador ha puesto a Gris en el corazón de la defensa de Super Estricas en lugar de North. Escuché que tienen un hombre en el agua. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que tú sabes de eso? Yo les advertí, esa marea es solo para profesionales. ¿De buceo? ¿Por qué? ¡Un campo de entrenamiento submarino! ¡Eso es lo que yo llamo fútbol de alta presión! ¡Es como jugar en cámara lenta! ¡Esto es increíble! ¡Pero me siento muy cansado! ¡Así debe ser como Hydra trabaja su estado físico! ¡Espera un segundo! ¡Hydra! ¡El partido! ¡Debo informarles que estoy aquí! Este partido se juega solo en un lado. Los Super Estricas aún no han salido de su propio campo. ¡Qué buen tiro! Y una gran atajada de gigante. La defensa de Super Estricas se está viendo acorralada. Ahora los seguidores de los Super Estricas deben estar preguntándose dónde está North Shore. También yo, Brenda, también yo. ¡Oh, dudes! ¡Este partido no se ve bien! ¡Super Estricas va hacia el sur sin Nord! ¡Están experimentando con nosotros como... ¡como un fútbol gigante!
¡Los Super Strikers están en el agua sin el juego de Knock Show! ¡Tú lo has dicho, Mac! Sin el puente que une la defensa y el ataque, podrían ahogarse. ¡Oh, no! ¡Viene, viene! ¡El capitán de Ito anota el 2-0! En caso de pulpo gigante, presione el botón rojo. Y hasta el intermedio, Mac. Super Strikers ya no se está ahogando. Está naufragando. Grace está cansado de nada. Mira, Norchu está siendo perseguida por un pulpo gigante. Oh, bueno, tal vez no estar tan bien. Está vivo. Pero no por mucho. Tener que hacer algo. Bueno, ya me vieron. Todo lo que se necesitó fue un pulpo gigante y un equipo jet bajo el agua. Oye, eso me da una idea. Oye, es como Tigre dijo, número de suerte 8. Ser entrada a 8. Voy detrás de ustedes, muchachos. Pero parece que hay un problema en el equipo de Super Strikers. ¿Puede decirme alguien cómo todos mis defensores de primera línea simplemente desaparecieron en el aire? ¡No es aire, Dutch! ¡Es agua! ¡No, Joe! ¡Hola, Dutch! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Estoy tan cansado de estar mareado! ¿Ok? ¿Está bien, Gris? ¿Está bien? ¿Cómo volvió él aquí? Bueno... ya no importa, estamos 2-0. No hay nada que pueda hacer. El segundo tiempo ya está en marcha. La defensa de los Super Strikers ha vuelto con toda la fuerza. Pero, ¿por qué hasta ahora meten a North Shore? Nadie sabe por qué estos entrenadores hacen las cosas que hacen. Con ellos perdiendo 2-0, North tiene un trabajo muy importante. Qué bueno tenerte aquí. Espero que seas mejor jugando fútbol que al surfear. ¡Cretino! ¡Me hundiste intencionalmente para que no asistiera al partido! ¡Eso fue un pequeño error! ¡Eso es totalmente apropiado de mi ola! ¡Y esto es para Chase! North Shore ya está imponiendo su magnífico juego. Esos pases parece que vinieran del espacio exterior. ¡Impresionante! Faltando pocos minutos, Super Strika empató. ¡Hey, muchachos! Aún no bajen la guardia. Eso me da una idea, capitán. Si usamos algo de la fauna marina con nuestro plan, ¿vamos a cazar a esa gaviota? ¡Qué brillante idea! No ser la gaviota, sino el pulpo. ¿Dudes, están listos para poner a presión a Hydra? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Super Strikers! Podría casi asegurar que Super Strikers se conformará con un empate. Yo nunca había visto a los Super Strikers jugar tan defensivamente. Creo que la presión les afectó. Niñitas, vamos todos. Ahora contra ellos. Ya es hora de acabar con ellos.
Hydra está atacando más y más y Super Streika simplemente siguen ahí parados defendiéndose. ¡Bien, Dutch! ¡Tentáculos feroces de pulpo! ¡Los Super Streikas han sorprendido totalmente a Hydra! ¡Pasa irritante de gaviota! ¡Dos brazos no serán suficientes! ¡Porque me acabo de enfrentar contra 8! ¡Y qué buen regreso el de los Super Streikas! ¿Sabes, North? Realmente dejaste tu marca en Hydra. En el terreno de juego y en su estadio, bro. Me alegra que mi amigo emplumado tenga un nuevo nido. ¿La gaviota estuvo de nuestro lado todo el tiempo? ¡Qué animal tan noble y majestuoso! ¿Ah? ¡Óyeme, bestia! ¿Cuándo tengo que arrapar? ¡Te voy a asar para un emparedado! Veamos cómo está entrenando hoy el equipo. Bien, chicos, muéstrenme qué tienen. ¡Dales una oportunidad, Tony! ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener oportunidad contra los Super Streikas con ustedes, matones encapuchados? ¡Nuestra mascota juega mucho mejor fútbol que ustedes! ¡Si no siguen entrenando, mejor veré televisión! ¡Él es el mejor anotador de la temporada! ¡Y espera aumentar su cuenta personal cuando enfrente a Technicali en Los Ángeles! ¡Shakes! ¿Cuál es tu secreto para jugar tan bien? Veamos. Yo lo llamo la zona. ¿La zona? ¿Podría ser más específico? Es como cuando se organizan todas las piezas de un rompecabezas. Habilidad, entrenamiento, disciplina, trabajo en equipo. A eso le llamo la zona. Oye, Chase, dime cómo haces para entrar a la zona. No tengo idea. Solo lo hago. En ese momento es cuando... me siento imparable. Estoy muy seguro de que a mucha gente le encantaría meterse en tu cabeza y descubrir la zona para ellos mismos. ¡Sí! Ya sé muy bien lo que haré. ¡Voy a robar la zona para mi equipo! ¡Streikas! ¡Super Streikas! Señor Shakes, déjeme decirle que sentimos un gran placer por tenerlo aquí en el Castillo Marchand. Gracias, amigo. La llave de su habitación. Creo que esta es la llave equivocada. Siempre nos hospedamos según el número de nuestra camiseta. No, esta es la llave de su habitación. No, este ni siquiera es el número de alguien del equipo. ¡No! Shakes, ¿te pones difícil otra vez? Lo siento, señor Botones, pero aquí mi viejo amigo tiene un terrible cansancio. ¡Bienvenidos a Los Ángeles! La mejor de las suertes contra Technicali. Y bla, 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 bla. Fue un error inocente, Jakes. Tal vez alguien importante se está hospedando en el cuarto número 10. No, yo estoy en el 20. ¿Acaso tú eres un superestrica supersticioso, Jakes? Es como en cualquier otra habitación. Estás en la zona, Jakes. La arrogante, exagerada zona de superestrella. Mejor ignóralos, bro. Ellos saben que la zona es real. Todos los grandes deportistas en algún momento se encuentran ahí. ¡Tranquilo! Y no olvides el entrenamiento especial que tenemos mañana. Lo que sea que eso signifique. Sí, Tony Bernie y sus amigos no se van a quedar con los 3 puntos de la Superliga, dude. ¿El cuarto de Ron Nevitt? ¿Estrella de rock? ¿Estrella de cine? Bueno, ahora el cuarto de Ron Nevitt es... el hogar de una estrella de fútbol. ¿No? ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Un sueño californiano? Este no es un sueño, Chase. ¿Entrenador? Sí, ese es mi nombre. Entrenador. ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Estás en una serie de cámara de realidad virtual, pod y real virtual. ¡Wow!
Bien, esto es fantástico. ¿Cómo funciona? Estás suspendido en una burbuja de gel en nuestro lugar de entrenamiento. Y vamos a simular que estás jugando fútbol de verdad, no virtual. Ok. ¿Y por qué? Porque mis jugadores... Quiero decir, tus compañeros de equipo se podrían beneficiar de tener una introducción de zona cerebro. ¡Es brillante! Encontramos que parte de tu cerebro controla la zona y luego forzamos una zonalización a otro Super Strika durante el juego. No necesitan mi ayuda. Todos son fantásticos. Por eso somos tan buenos. Somos un equipo... ¡Suficiente! Estás en lo correcto, Shakes. Imagina si todos pudiéramos compartir nuestras habilidades. ¿Qué necesitas para crear la zona? ¿Una pelota? Pelota en movimiento. ¿Sí? 804 o era 904. No le veo nada de especial a este entrenamiento. ¡Entrenador! ¡No nos puede culpar a nosotros! Estas charlas sobre la zona, las apariciones en televisión, las portadas de revistas, todo se le ha subido a Chase a la cabeza. Yo confié en ustedes para que lo mantuvieran enfocado. Pero, entrenador, la noche lo dejamos en su cuarto. Se puso tan molesto con la confusión de su llave. Un momento. ¡Alto! Oye, gracias por lo que sea que hayas hecho. Shakes tenía una reserva con el número de su camiseta. No, no, entrenador. Alguien más importante que yo se estaba hospedando en la 10. ¿Verdad? Primera vez que lo escucho. Castillo Marchand. Habla el entrenador. Oh, entrenador, buenos días. ¿Y cómo va la práctica? ¿Podría hablar con la persona de la recepción que nos tomó las reservaciones? Sí, claro, entrenador. Páseme el libro de reservas, por favor. ¡No! ¡El libro de reservas! ¡El de reservas! ¡Lo siento, entrenador! ¡No pásame el libro! Me temo que no sé quién le ayudó anoche, señor. Esto es algo muy irregular. Como yo. También soy muy irregular. ¿Dónde estás, Jakes? Necesito rivales. ¡Activar, garra! ¡Hey, Jakes! ¡Wow! ¡Qué bueno verte! Solo quiero decirte cuánto respeto tengo por ti. Entrenador, como jugador. ¿Por qué Garra actúa tan raro? ¿Raro? Sí, está demasiado amable conmigo. Muy bien, hermano. Bien. Tú y Garra son archienemigos. Esto debe arreglarse inmediatamente. ¿Qué tanto miras, perdedor? Ese sí es Garra. Esto no es fútbol, entrenador. Esto no es real. La zona se trata de estar en el lugar y el momento indicado. Dime lo que necesitas, Shakes. Ayúdanos a encontrar el ambiente perfecto para ti, para recrear la zona. Muy bien. Agregué líneas. Así. ¿Y porterías? Sí. ¿Estadio? Sí. Y a todos los de Invencibles Unidos. ¡Sí! ¡La victoria será mía! Nuestra. Continúa. Yo te miraré desde afuera. Cuando los Super Strikers nos enfrenten, tendrán que enfrentarnos con 11 jugadores. ¡11 jugadores virtuales! ¡24 horas! Es tiempo para declarar oficialmente que Shakes desapareció. Yo también. Me siento mal por ser tan rudo con él. Shakes lo puede manejar. Él también puede manejar la fama. Está pasando algo más. ¿Qué? El sujeto es mi compañero en la delantera. Lo conozco bien. ¿Y qué hacemos? Iremos a donde lo vimos la última vez. No te preocupes, Chase. Nada me va a distraer hasta encontrarte. Oye, este es mucho mejor que mi cuarto. Hay cosas de lujo. Todo totalmente automatizado. Afuera y por dentro. Pero lo mejor es... la cama de tamaño Super King hecha para un rey del fútbol. Lo siento, Chase. Te voy a encontrar, pero antes tomaré una pequeña... Oh,
el Mofi tiene el cabello azul y las garras afiladas. ¿Oh? ¿Jake? ¡Sí! ¡Sí, Jake! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Jake! Francamente, entrenador, encuentro todo esto un poco raro. Realmente así no es como debería estarme preparando para el juego con Technicali. Pero te he dado todo lo que has pedido. Sí, pero no se siente real. Necesito la energía de un partido. Necesito la locura, el ruido, el caos. Necesito a los fans. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Esto está mucho mejor. Ahora todo depende de ti, Jake. Encuentra la zona y la gloria de la Superliga será mía para siempre. Pero hazlo pronto. El partido iniciará. Oh, me encanta el cuarto de Ron Nevitt. ¿Un pasadizo secreto? Este tipo se cree el dueño del pueblo. Él tiene su cuarto aquí y trae toda su ropa sucia para que yo la lave. Oye, a mí me toca lavar mi ropa 3 o 4 veces al día. ¿Tú no, cuatro ojos? ¿Ese es Ron Nevitt? Él es el monstruo de Moff Einstein. Es el cuarto de Tony Byrne. ¿El famoso Tony Byrne? Sí, tengo que entregar toda esta ropa al equipo antes del partido, por lo que no puedo quedarme aquí charlando. ¿Vienes o no? Ya verás, Jake, te voy a encontrar. ¿Qué debemos decir que Shakes está perdido en Los Ángeles? Cuando faltan pocas horas antes del juego decisivo en la campaña de la Superliga, las esperanzas de encontrar al delantero estrella de los Superestricas se están disminuyendo. Shakes está aquí en algún lugar. Klaus y Lanky jugarán al inicio. Shakes y el matador estarán de vuelta en el campo antes de que podamos decir... termina el juego. Oigan, será mejor que regrese antes de que puedan decir eso. Oye, matador, si estás haciendo alguna investigación en campo enemigo, sugiero que uses un mejor disfraz, man. Nunca pensé que estaría haciendo barra por ti, Jakes. ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es por los fans. Está localizada en la asociada futbolada. No tengo más tiempo de disfrutar otro momento de mi genialidad. ¡Descarga! Hola, entrenador. ¿Me tienes? Es hora de llevarle estas capuchas al equipo. ¿Puedo salir de aquí? ¡Entrenador! Ahora todos los jugadores de Technicali tendrán acceso a la zona con solo tocar un botón. ¡Hora del juego, Muffy! ¡Vamos al lado del campo! Todo lo que tú digas, lunático. ¡Oh! Bien, el espectáculo debe continuar a pesar de las trágicas circunstancias. ¡Estoy pasando! ¡Entrenador! Tengo la sensación de que me engañaron. No te preocupes, Jakes. Te voy a sacar de aquí. Muy bien. Ahora, a pelear. Comienza el partido y Superestricas lleva la delantera. Parece que será un partido sencillo contra Technicali. Superestricas tiene el balón en una magnífica posición, pero sus delanteros aún tienen mucho por hacer. Y lo hacen con estilo. Lanky tiene un remate directo al arco. ¡Vaya! ¡Alguien salió de la nada! ¡Wow! ¡Es Chuck Chipperson! ¿Qué ha pasado, Mark? Con razón, Tony estaba tan obsesionado con la zona. ¡Esto es fantástico! De Tony Byrne está mostrando un juego brillante. ¿Estos sí son los de Technicali?
¡Sí! 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 Es decir, me encantan estos antiguos videojuegos. Blim, 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 pim, pim. Oh, bueno, ya finalicé el juego. Digo, perdí, qué mal, miraré el partido. Vamos, Matador, ¿dónde estás? Estúpida burbuja. Prepárate para encontrar una muerte prematura. ¿Cómo? No lo sé, pero... ¡Oh! Muffy, tú me puedes ayudar. ¡Ah! ¡Sal de ahí libre del gel! Ricas perdió sus dos delanteros estrella y Technicali ha encontrado su juego. Las cosas no se ven muy bien para los hombres del entrenador. Tú lo has dicho, Mike. Yo nunca había visto jugar a Technicali así de bien. Lo que sea que significa la zona, estoy segura de que John Johnson Jr. está en ella. Me siento en la penumbra, Brenda. Los Super Strikers son superados por Technicali y ahora sus fans están celebrando el gol de John J. Johnson. Lo que están celebrando no es el gol, Mac. Es el regreso del Matador. Con la mascota de Technicali. Matador, ya era hora. ¿Qué está sucediendo? Soy yo, entrenador. Shakes, ¿pero qué estás haciendo ahí? Una larga, larga historia. Pero creo que todo lo planeó Tony. Parece que la mascota de Technicali se ha cambiado de equipo. ¿Cómo? Muy bien, Buffy. Así será. Igual no me importa. Traidor. Acaba de entrar al campo. Y el Matador ya hace toda la diferencia. ¿Qué fue eso, Brenda? ¡Es el arquero de Technicali! ¡Qué buen trabajo del arquero! ¡Cuál, Brenda! ¡Su arquero! ¡Oh, esto es penoso! ¿Sabe? No son los jugadores, es su capucha. Si lo que dices es verdad, si es que es posible, Tony Bear puede activar el nivel con que juegan fútbol cada uno de los jugadores. Sí, solo tengo que idearme la manera de vencer a Technicali con mi propio juego. Esta es la oportunidad de Technicali de aumentar su ventaja. ¡Pero no así, Brenda! Yo no lo entiendo. John J. Johnson jugaba en otra posición. ¿Y por qué ahora no? ¿Y por qué Tony juega con un videojuego en un momento como este? Entrenador. Cuéntales. Tony solo puede utilizar los controles sobre los jugadores uno a la vez. La carga para activar la asociada Fútbol Lata consume todo el poder de las capuchas. ¿Entonces existe una forma de disminuir el poder de Technicali? En efecto existe. Haremos que el plan de Tony se quede sin energía. Un jugador a la vez. ¡Solo quedan tres! ¡Eso es todo lo que necesito para enseñarle al traicionero Muffy una lección! Y también vencer a Super Strikers, ¿verdad? Sí, sí, lo que sea. Esto tiene que funcionar. ¡Qué extraña estrategia la de los Super Strikers! ¡Es como si quisieran que Technicali tuviera la pelota! ¡Sí! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es como si Ojo de Águila le llega a la mente de Technicali! ¡Corre entre ellos como si fueran conos de entrenamiento! ¡Lástima que lo están llevando directo fuera de la cancha! ¡Qué bien! ¡Está funcionando! Sí, pero aún a Tony le queda una zona por activar. Y se nos está acabando el tiempo. Creo que sé la manera de que Tony malgaste su última zona. ¡Estúpido Muffy! ¡Tú nunca me gustaste! ¡Te voy a enseñar lo que... ¡Muffy! ¡Sabía que volverías a mí! ¡Super
Estricas. ¡Super Estricas! Ahora la mascota de Tecnicali está animando a la barra de los Super Estricas. Parece que tenemos Tadin con Tercero tiene problemas con sus cordones. ¡Super Estricas! ¡Super Estricas! Bien, chicos, Tecnicali está oficialmente en la zona del no retorno. Mostrémosle cómo se ve la verdadera zona, Bobo. ¡Ese no es Buffy! ¡Es Shakes! ¡Es cierto! ¿No? ¡Lo hicieron, chicos! Pero ahora necesito salirme de este disfraz. Me siento engañado y muy solo. Buen trabajo, chaval. Buen trabajo, amigo. ¡Ay! Entonces imagino que la zona sigue siendo un secreto, Shakes. Claro que sí. Tony probó que no puede controlar la zona, porque no está en ningún lugar. Está aquí dentro. Así que finalmente podrás descansar en la habitación número 10, Shakes. Sí, requiero un largo y atrasado megasueño. ¡Oye, dame eso! Oh. ¡Oye! Pero eso es... El cuarto de Tony Bird. Sí, yo sé. Dame el Muff Monster y toda su ropa vieja y olorosa. Voy a dormir en el piso y a lavar su ropa. Estamos en los últimos 10 minutos y si los Estricas mantienen el marcador, habrán reservado un lugar en la final. Y si los Invencibles quieren llegar a la final, tendrán que escalar una montaña. ¡Adelante con eso, Dingan! ¡El tiempo corre! ¡Vamos, Capitán Rasta! ¡Ataca, ataca, ataca! No te preocupes, Frank. Ese marcador no sirve. Lo que tú no sabes es que Rasta es el capitán de mi equipo de fantasía. Si Rasta hace gol, iré a la cima de la Liga de Fantasía. Sí, pero si siguen así, los Super Estricas irán a la cima de la Liga de verdad. ¡No tenemos todo el día, cabeza hueca! Quitando la pelota a su compañero, nunca había visto este tipo de técnica. ¡Es una oportunidad para los Invencibles Unidos! ¡Pase, pase, garra! Pero Garra desperdicia la oportunidad. ¡Idiota! ¡Ninguno tenía marcación! ¿Qué vas a hacer al respecto, Vince? ¿Qué? Así es, Garra. Te quito la banda de capitán para siempre. ¿A un mes de la final? Por favor, nunca encontrarás a nadie para reemplazarme. Ya te encontré reemplazo, Garra. Ya lo encontré. ¡Estricas! ¡Super Estricas! Si los Super Estricas siguen jugando bien, no tendrán compasión de quien los enfrente en la final. Pero las cosas no están color de rosa para sus rivales locales. Están fuera de forma y sin capitán y solo faltan 5 juegos de esta temporada. ¿Quién liderará a los Invencibles Unidos para la recta final? Ahora vamos en vivo con Vince. Este hombre es un líder nato. Lo que llamaríamos un pastor de almas perdidas en el fútbol. Este es el hombre que está destinado a unir realmente a este gran club. Presentamos a... ¡Duma! ¿Quién? ¿O quién? Gracias, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ser el nuevo capitán de los Invencibles Unidos. Los Invencibles Unidos ya tienen a los mejores jugadores de la liga. Mi misión es ayudarlos a obtener la gloria que se merecen. Así que, ¿qué dicen, chicos? ¿Están listos para darle un giro a la temporada a nuestro favor? ¡Eh!
Super Estricas. Yo soy quien hago los goles. ¿Por qué siempre se lleva la gloria? Tuviste suerte, niñito Englenker. Nada de resentimiento, Super. Tus chicos jugaron muy bien. Sí, claro, lo que sea. Ahora espero que los Super Estricas te aplasten en la final. ¡Tú te transformas, charlatán! ¡Tú, ogro amigo falso del fútbol! ¿Cómo estás, Duma? ¿Te sientes mejor? Sí. Y Duma ha recordado que esta noche tiene cita en The Fab. Sí. ¿Así que es The Fab? Parece que Mr. Perfecto tiene algunos problemitas. Voy a tomar la Liga Fantasía esta temporada. No puedo creer que nombraste a Duma como capitán. En la realidad, yo soy una Super Estricas, pero en la fantasía me gustan son los puntos. ¿Es usted tan rico que le duele? ¿Le pesa la fama y le produce dolor de espalda? Entonces necesita Refab, el spa para la salud tan exclusivo que tenemos que borrar su memoria después del tratamiento. ¡Ey, espera un momento! ¿Ese doctor es el tipo que siempre está con Duma? Oh, ¿pero qué necesitará Duma con el doctor de ese spa tan elegante? Suena como un verdadero misterio. No sé lo que estás pensando, pero olvídalo. Ya oíste el aviso. The Fab es solo para los ricos y famosos. Yo conozco a alguien rico y famoso. ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Eso no! ¡Por favor, cualquier cosa de los hechos! Oh, las cosas que hago por el fútbol. Vamos, Duma. Te sentirás como una nueva persona muy pronto. Sí. Ay, gracias. ¿Sala de reconstrucción del comportamiento? Suena serio. ¿Y cómo te hace sentir eso, Tony? ¡Furioso! ¡Traicionado! ¿A Spike le gustaría algo de post? ¡Dame! ¡Shazam! ¿Qué es este lugar? ¿Quién es usted en realidad, señor Duma? ¿Prohibición de por vida? ¿Cambio de personalidad completa? ¿Advertencia, no exponer a situaciones de estrés? ¡Duma es una bomba de tiempo! ¿Este no era el cuarto de aromaterapia? Deja de actuar, Jakes. ¡Garra! ¡Entrégame el informe de Duma! Olvídalo. El mundo va a conocer quién es Duma. No antes de que tu equipo entre a la final. Si me lo das, él ni siquiera llegará al juego. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Crees que dejaré que Duma me robe mi equipo? ¡Yo soy Invencibles Unidos! No lo sé. Tal vez pueden ser pareja. ¡Dámelo! Deja que la terapia te ayude a no ser un completo idiota todo el tiempo. ¿Quién está ahí? ¿Quién es mía, Duma? Voy a tumbar esta pared y los voy a encontrar. ¡Los voy a matar! ¡Este es mi momento! ¿Ustedes qué hacen aquí? Es un área restringida. ¡Encontré a este paciente! ¡Espiando el informe de Duma! ¡Soy un paciente! ¡Arréstenlo! ¡Yo solamente! ¡No! ¡Esperen! ¡Suéltenme! ¡Déjenme ir! ¡Mira esto, Brenda! ¡El entrenador trae a su super sustituto secreto, Gonzalo! ¡Oh, man! ¡Yo amo a Gonzalo! ¡Él es el mejor! ¿Cuánto tiempo dormí? Toda la noche. ¿Qué? Espera, ¿toda la noche? Es la final de la Superliga. Los puntos de fantasía cuentan el doble. Tengo que tener a mi equipo perfecto. Oye, mira. ¡Es Duma! Eso me recuerda a un necesito decidir si poner a Rasta o a Duma como capitán. No te preocupes por eso, Frank. Jake se había haber salido de ahí hace mucho tiempo. ¿Pero cómo vas a entrar? Tengo un plan. Bienvenido a The Fab. Bienvenido a tu nuevo yo. ¡Oh, no! ¡La verdad me gusta mi propio yo! Como si alguien pudiera oírme. Por el contrario, yo oigo cada alma perdida.
Tú querías borrar todo el trabajo duro que nuestro amigo Doma ha hecho para sanarse. ¿Sanarse? El resto de la liga debe cuidarse si no lo detenemos. He invertido mucho esfuerzo como para que vengas a arruinarlo todo. Pero no puede dejarme acá. Ni lo soñaría. Ahora, ¿qué tipo de personalidad te gustaría? ¿Superhéroe? ¿Vendedor de televisión? ¿O bailarín entusiasta de teatro? ¿Bailarín de teatro? ¿Qué tipo de loco es usted? Ya sé. ¿Qué tal una mezcla de todos? ¿De Fab? ¿No queremos que ahora deshagas tu tratamiento? Después de todo, la diversión recién está empezando. Bienvenido a The Pack. Bienvenido a tu nuevo yo. Llegó la final de la Superliga y con ella la Dumanía. Entiendo el porqué. Dumas es toda una leyenda. Y su equipo lo quiere igual que todos sus seguidores. Así que salgan de aquí y recuerden, no importa lo que pase, estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Lo lograremos! ¡Vamos a ser los campeones! Muy inspirador, capitán. Vamos, cuéntame. ¿Nuestro plan de juego involucra atacar a nuestro entrenador? ¿La patada voladora? ¿El ventilador al revés? ¿Meterle el pito por la nariz al árbitro? Yo sí sé quién eres en realidad. Y si no me das de nuevo la capitanía, Vinci lo hará. Garra, 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 amigo. Yo solía ser como tú. Agresivo, amenazante. Pero mi doctor con The Fab me ayudó a encontrar un mejor camino. Tú puedes soñar mientras empacas tu maleta. Solamente tú. Tú solo puedes ser el capitán malo del equipo más sucio de la liga. Pero con las cámaras sobre mí, todos pensarán que los Invencibles Unidos han cambiado, dejándote hacer lo que quieras. Juntos, sería la única forma de que pusieras las manos en el trofeo de la Superliga. Juntos, solo juntos podemos destruir a los Superstrikas. Eso es inspirador, capitán. ¡Hola! ¡Soy yo! ¡La estrella internacional de fútbol, el Matador! No se parece en nada al Matador. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Necesito ayuda profesional? Está bien. Por allá está la sala de espera. El partido lo ha manejado los Invencibles ¿Allá? Unidos. ¿Quién lo pensaría? Apenas si noté que Shakes no estaba entre los 11 principales. Extraña decisión por parte de los Superstrikas. ¿Por qué siempre hace esto? ¡Hola! ¡Bienvenido a tu nuevo yo! ¡Nuevo yo! ¡Soy yo, Che! ¡Gonzalo, despierta! Él se lo llevó. Debo llegar al partido. Los chicos corren peligro. ¿Pero de qué estás hablando? Te explicaré en el camino. Hay que darnos prisa. ¡Pero, Chase! ¿Has estado conectado a esta máquina? Tranquilo, Gonzalo. Estoy bien. Así finalizamos la primera parte y los Superstrikas no logran anotar. Y todo ha sido gracias a este hombre, el capitán que inspira a los Invencibles Unidos. ¡Un excelente jugador! ¡Los Invencibles Unidos tienen ya una mano en la copa! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, hermano. Con Duma a la cabeza, los Invencibles Unidos realmente son invencibles. Y unidos. No teman, ya estoy acá. ¡Chase! ¿Dónde estabas? Descubriendo un oscuro secreto. El verdadero Duma era un tipo violento al que le prohibieron de por vida estar en la Superliga, pero le hicieron un procedimiento para alterar la personalidad, convirtiéndolo en un buen sujeto. Pero el tratamiento es una farsa. Duma sigue siendo un diablo y solo yo puedo detenerlo. Gracias, Jax. Eso fue muy dramático. Jax, ¿entonces cómo lo detenemos? Con la última tecnología audiovisual de Fab, el kit asistente de Duma, que con solo hacer que Duma lo oiga, retorne a su normalidad. ¡Así es! ¿Cómo pueden imaginar que sería el marcador con esta innovación tan impresionante? ¿2-1? ¿3-1?
Yeah. Oye, Jax, nuestra prioridad es el juego. Si desenmascaramos a Duma, será algo adicional. Te entiendo, capitán. Esto merece una celebración. Y uno, y dos, y salto y... Amigos, creo que a Jax le dieron una dosis del tratamiento de triple personalidad. ¿De verdad? ¿Por qué piensas eso? No lo podemos llevar al campo de juego así. ¡No se preocupen, amigos! ¡Puedo hacer esto! ¡Claro que sí! Ha, desde luego, Jax. Entrenador, sabes igual que yo que necesitamos a Jax. Él puede hacer la diferencia, incluso ¡sí! si ya no es el mismo. Subestimación del ciclo, capitán. Pero está en lo cierto. Le daré 15 minutos. Pero si su condición no mejora, tendré que sacarlo. Los jugadores salen al campo para el segundo tiempo y Jax decidió unirse a la fiesta. Oh, así que Duma no era un buen tipo después de todo. Ah, no lo puedo creer que casi lo escojo como mi capitán fantasía. ¿Casi? No te preocupes, Gonzalo. Solo hay un hombre que escogí para la final de la Superliga. ¿Oyeron eso, señoras y señores? ¡Llame ya y recibirá a la superestrella, el matador, absolutamente gratis! ¡Debo hacer un gol! ¡Es mi destino! Detiene el partido para que los médicos entren al campo. Deberían examinar la cabeza de Jax de una vez. Está actuando como un loco desde que entró. Bien, chicos, es la ocasión de tomar el maletín con el de Fab. Este sujeto es muy extraño. No le quita los ojos de encima. Necesitamos una distracción. Algo grande. Algo por encima de lo esperado. Sí, algo completamente descabellado. ¿Qué? Pero no entiendo cómo pudiste escapar. ¡Cállate la boca, bolsa de basura! ¡Tengo una super oferta para ti! ¡Y es algo como esto! ¡Y uno, y dos, y uno, y dos, y tres, y cuatro! ¡Oye, Jax! ¿Cuántas veces tengo que decirte que guardes ese baile para después del partido? No, pero el Charleston es mi favorito. Es suficiente, muy bien. ¿Y quién más nos pueden ver después del partido? Oh, grandioso, vamos de aquí. Perfecto, ya tenemos el de Fab vial. Ahora solo necesitamos una forma para que Duma lo oiga. Ha habido un cambio de planes, Shakespeare. Ya, tú necesitas el de Fab más que nadie, amigo. ¿Yo? Pero no me ocurre nada. ¿Oh, sí? ¿Qué fue lo que hice? Digamos que vas a disfrutar los momentos más destacados del partido. ¿Pero qué hay con Duma? Chicos, estamos a punto de ganar. Si estresamos a Duma, su personalidad real saldrá a flote. ¿Y cómo haremos eso sin el de Fab vial? Desencadenando el poder total de los Super Strikers. Gracias por utilizar de Fab. Acá está tu de Fab. Nos veremos. Ha sido un Fab. ¡Este sí es el juego de los Super Strikers! ¡Duma! ¡No te quedes ahí parado! ¡Eres un idiota, Duma! ¡Haz algo! ¡Duma! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Duma! ¡Duma! Tampoco los espectadores, Mac. ¡Patéticos idiotas! ¡Miren lo que me hicieron hacer!
¡Los Super Strikers cobran el tiro rápido! ¡Los hombres de rojo han vuelto! ¡Muy bien, chicos! ¡Hagámoslo! ¡Es el momento! ¡Pongámosle nuestro nombre a ese trofeo! ¡Hey, Duma! ¡Todo es culpa de Jake! ¡Él es quien quiere revelar tu secreto al mundo! ¡Sí! ¡Lo acabaré! ¡Una excelente jugada de los Super Strikers! ¡Patea, Chexman! ¡Esta protege a Chex! ¡Qué golazo! ¡Wow! ¡Ese sí es un capitán! ¡Un gol dramático, Mac! ¿Pero a qué costo, Brenda? ¡Capitán Rosa! ¡Qué voces tan inspiradoras! ¡Un cuento de hadas para los Super Strikers! ¡Pero un final poco feliz para Duma! ¿Qué le estará pasando? ¡Esto es lo que pienso de su tarjeta roja! ¡Duma, malo! Ahora ponte los audífonos y regresa a The Pub. ¡Ya no quiero oír más! ¡Duma es malo! ¡Pero realmente me gusta! ¡Qué sujeto tan extraño, dude! Ahora con ustedes, damas y caballeros, los campeones de la Superliga. ¡Los Super Strikers! ¡Esperen! ¡Eso no es todo! ¡Los engañé! ¡No me parece gracioso! No esperemos que la próxima temporada sea más fácil que esta. Expulsando cenizas de la atmósfera, todos los vuelos han sido suspendidos. Los aficionados de fútbol alrededor del mundo se esfuerzan para conseguir otros medios y asistir al gran partido de Super Strikers y los Invencibles Unidos. No solo los hinchas. Estúpido Volcán, no sabe que yo solo viajo en aviones privados. Nos va a tomar demasiado tiempo viajar a casa en tren. Por eso siempre viajo con una historieta del tren que desapareció misteriosamente. ¿Dónde ocurren historias de trenes que desaparecen con misterio? Nord, ¿sí sabes qué pasa con los trenes misteriosos? ¡Déjame adivinar! ¡Desaparecen! ¡Vamos, Six! Tomará mucho más que eso para vencer a los Invencibles. ¡Correcto, hermano! ¿Por qué no ensayas este fabuloso disparo tuyo? ¿El tiro directo? No, aún no está listo. Six, danos un pequeño adelanto. Está bien, pero no digan que no les advertí. No te preocupes por nosotros. Debiste haberle advertido al conserje. Lástima que no podrás perfeccionarlo antes de enfrentar la gala. No estés tan seguro. Vamos, nuestro tren ha llegado. ¡Me retracto! Desearía que hubieran más seguido erupciones volcánicas. Y esa no es la mejor parte. Les presento el último invento del profesor. El vagón de entrenamiento. ¿No es usted nuestro entrenador? Matador, es un compartimiento del tren. ¿No va a venir con nosotros en el tren, entrenador?
Es un vagón del tren que los entrena, como lo hace un entrenador. No entiendo. Como el tren del inspector Bone Inspector y el misterio del tren que misteriosamente desapareció en el misterio. Yo, Klaus von Klickenhoffen, ningún misterio quedará sin resolver. Sí, excepto por el misterio de cómo se pronuncia tu apellido. Analice las estadísticas de la temporada. Pases, tiros, posesiones. Los Invencibles y nosotros estamos empatados en casi todos los sentidos. Por eso necesitamos un as bajo la manga para el campeonato. El tiro directo. Exacto. ¡Wow! No parecemos movernos. ¿Cómo funciona esto? Esperaba que lo preguntaras. Activar video de enseñanza. Mira, esto es muy simple. La construcción del vagón es una piel de cebolla de tubo de acero, cada uno suspendido en un fluido de densidad igual a su interior. Esto crea una flotabilidad amortiguadora de inercia, contrarrestando cualquier fuerza o aceleración que se expone a un... Explíqueme, ¿cómo funciona el entrenamiento? Oh, está bien. Activar programa de entrenamiento. Adelante, pruébalo. ¡Rayos! Faltan 3 días para el campeonato. Alista el tiro directo para entonces y tendremos la ventaja sobre los Invencibles. Todo el día investigando y hasta el momento no he encontrado ningún misterio. Día a día. Y el mayordomo dijo que si tratabas de colarte de nuevo en su cuarto, te botará del tren. En las novelas del señor Spector, el mayordomo siempre es el culpable. Yo sé que él lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo, dude? Sigo trabajando en ello. Raro encontrarte aquí, mayordomo. Tranquilo, dude. Solo nos trae comida. Este tipo se trae algo entre manos. ¡Oh, mi carne! ¡Finalmente un misterio! Hey, Shakespeare, ¿cómo va el entrenamiento? Agotador. ¿Qué pasa con el resto de los chicos? Su atención, por favor. Un jugoso y delicioso pedazo de carne fue robado en este tren. Y alguno de ustedes es culpable. No voy a mencionar nombres en este momento, solo profesiones. ¡Mayordomo! ¡No! ¡Suelte todo! ¡Se tiene una imaginación hiperactiva! ¡Sí! ¡Y un bajo cerebro activo! Perdón por preguntar. Solo permanece enfocado en perfeccionar el tiro directo y tendremos casi ganado el partido. Sí, mientras ellos viajan, yo practico. Eso nos dará la ventaja. Haciendo acá. ¿Crees que eres el único atrapado por esta estúpida nube de cenizas? De saber que ibas en este tren, hubiera ido caminando. Sí, bueno, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Sí, eso veo. ¿Qué hay en ese vagón tan elegante? No te gustará saberlo. ¡Dímelo! No. ¿Por qué no? Di por favor y puede que lo pienses. ¿Podrías, por favor? No. Juguemos para que me lo digas. La final en el vagón de comidas. El primero que haga gol, ese gana. Si no te da miedo.
¿Y yo que creí que debía esperar el partido para pisotearte? Creo que tendrás que comerte esas palabras cuando pierdas. ¡Deslizada brillante de Scarra! Tal vez deberías concentrarte más en la pelota y menos en tus flojos comentarios. ¿Ah? ¡Ahora sí te tengo, perdedor! ¿Ah? ¡Perdón! ¡Perdonado! ¡Ay! ¡Creo que el tren está de mi lado! ¡Del lado del vencedor! ¡Olvídalo, Garra! ¡Sorpresa! ¡Dingan! ¡Gol! ¡Garra gana! Hiciste trampa. Dije que jugaríamos, pero nunca uno a uno. ¡Wow! ¡Qué bien! Nada mal para un equipo de segunda como los Superstricas. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¡Oh! ¿Y eso? Ya miraste. Ahora, si me disculpas. Sí, gracias por el tour. Perfecto, ya vi todo lo que tenía que ver. Muy bien. Segundo día. Tiro directo. Aquí. ¡Vamos! ¿Cómo vas con ese tiro directo? ¡Listo para la acción! ¡Ja! Garra vio el vagón de entrenamiento, pero no imagina qué se le viene encima. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Ah, Garra me retó a un juego y... Espera, ¿dices que Garra está en este tren? ¿Me estás diciendo que no has visto a Garra y a Dingan? Es difícil no verlos. En donde estén esos dos, los problemas no están lejos. ¡Ah! ¡Eso no importa! ¡Nos están abandonando! ¡Esto no es nada bueno! ¡Y está por empeorarme! Debe existir algún sistema de emergencia en esta cosa. ¡Chase, pásame una pelota! ¡Tengo una idea! No es el mejor momento para practicar, capitán. El entrenamiento terminó, Chase. Es momento de poner en acción el tiro directo. Eso significa que has perfeccionado el tiro directo, Jake, man. ¡Así es! ¡Garra, vamos por ti! ¡Allá vamos! ¿Lo encontraste? No. No, nada. No lo entiendo. Debería estar en alguna parte. Déjenme entender esto. ¿Estás diciendo que los Invencibles Unidos se infiltraron sin que nadie notara nada? ¿Trataron de dejarlos tirados en la mitad de la nada y desaparecieron de un tren en movimiento? Sí. Creo que has pasado demasiado tiempo con Klaus. Tranquilo, chicos. El misterio está a punto de resolverse. Disculpen. El inspector Klaus von Klickerhofen viene pasando. Perdón, pero estaba peinando mi bigote. Entiendo que les parezca raro, pero ¿quién querría dejarnos tirados en la mitad de la nada antes de un gran partido? El misterio del tren se está haciendo realidad. Así que usando mis poderes de la lógica y deducción, confiadamente puedo decir que hay alguien en este tren capaz de cometer este crimen. No puedo creer que hagamos esto. Chase, déjame descubrir lo imposible. Sí, como Garra que desaparece en un tren en movimiento. Lo que sea, así sea improbable, llevará a la verdad. En español, por favor.
El mayordomo lo hizo. Usted otra vez, pero yo ya le dije que no toqué su carne. Señor, esto ya no se trata de carne, se trata acerca de... Oh, ¿qué es eso? Es el eslabón del vagón de entrenamiento. Pero yo no sé cómo llegó esto aquí. ¡No me diga más! Oh. La próxima carne que usted sirva será en el restaurante de la prisión. Es el día del juego y debido a la actividad del volcán, ambos equipos tuvieron que encontrar otras maneras de llegar al partido. Y aquí vienen Super Streakers. Aquí están. Este ha sido mi mejor caso. Ha sido tu único caso. Excepto porque el caso no se ha cerrado. ¡Stricalandia! Mac, ¿crees que la falta de entrenamiento del equipo afectará su presentación? No lo sé. Depende si el campeonato estará a la altura habitual de rendimiento. ¡Inicia el partido! Parece que nos equivocamos, Brenda. Jake y Gara no muestran síntomas de cansancio de su largo y extenso viaje. Parece que están en su mejor estado físico. Va a ser genial ver a estos dos jugadores en la cancha. ¿Querías dejarme tirado en la mitad de la nada? Es un golpe bajo, incluso para ti, Garra. ¿Acaso no lees los periódicos, Jakes? ¿El mayordomo lo hizo? Tal vez engañaste a todos, pero sé que fuiste tú. ¡Pruébalo! No tengo por qué. Tu plan falló. El tiro directo está completo y puedo probarlo. Eso espero. El primero de muchos, Garra. ¡Oh, qué susto! Estoy temblando dentro de mi camiseta. Sí, claro. Por eso intentaste que no llegara al partido. ¡Oh, por favor! Yo ni siquiera sabía que ibas en el vagón de entrenamiento. Así que estabas en el tren después de todo. Perdóname, Chase. Mis sospechas no eran correctas. Tranquilo, estoy seguro que hasta el inspector Bobo comete errores. El plan de Garra falló y llevamos la delantera. Eso es lo que importa. Temo que no es así de simple. ¿A qué te refieres? Garra admitió que no sabía que te encontrabas en el vagón de entrenamiento. Lo que quiere decir que el plan no era detenerte para no llegar al partido. Entonces, ¿qué era lo que quería? Los Invencibles Unidos parecen decididos a llegar al nivel. Pero después de ese gol de Shakes, parece que tienen un trabajo duro que hacer. ¡Directo! ¿Qué? ¡Qué golazo! Parece que Garra ha estudiado muy bien los movimientos de Chase. Ese es mi tiro. Su plan no era deshacerse de mí, sino robar el vagón para practicar el tiro directo. Así que robó el vagón. Pero ¿cómo hizo para aprender el tiro directo y llegar a tiempo al partido? Que tu temporada está a punto de descarrilarse. ¿Delincuencia elaborada? Coartada a toda prueba. Ingenioso juego de palabras. Este tipo es bueno. Con el liderato asegurado, los Invencibles Unidos están haciendo su primera sustitución. Klaus, ¿las líneas del tren cambiaron después de que el tren pasó? ¿Pero por qué? Porque los Invencibles Unidos tenían otro tren esperando para enganchar el vagón y llevarlos al partido. ¡Ya! ¡Oh, claro! Eso explicaría cómo Garra escapó del tren. Su escape fue en el vagón de entrenamiento. Arrasta y a mí nos engañaron como parte del plan. Razón. Garra estuvo detrás del robo del vagón de entrenamiento. Perdona por haber dudado de ti, brother. Sí, pero si sigues haciendo goles como esos, no me importa lo que crea. Resolvieron el misterio. Es hora de castigar a los Invencibles. ¡Gol de Superestricas! ¡Gol de Invencibles!
increíble cómo Shakes y Garra se parecen. Incluso están usando la misma técnica de disparo. ¿Crees que dejaron de lado sus diferencias y están entrenando juntos? No. No, difícilmente pueden estar juntos en el mismo campo de juego. ¡Última oportunidad! ¿Podrán los Super Streakers ganar? ¡Qué malo que le hace Garra a Shake! ¡Jugada sucia! El tiro libre está muy lejos para patear incluso con la potencia de Shake. Y nos vamos con un empate para Invencibles. Con eso basta. Todavía hay algo que no logro entender, Garra. ¿Cómo hiciste para poner el eslabón en el cuarto del mayordomo? Sí, vas en el vagón de entrenamiento. Es fácil si tienes habilidad. Estaba preparando mi huida cuando se me ocurrió una brillante idea. El inspector Cara de Bobo estaba tan determinado a culpar al mayordomo por cualquier cosa. Así que pusiste la evidencia necesaria. Y con el evidente sospechoso en el tren era un caso abierto y cerrado. Muy inteligente, Garra. Pero de todas formas, te ganaremos. Por favor, el tiempo se terminó. Ustedes tendrán que compartir los puntos con nosotros igual que el tiro directo. Ay, él tiene razón. El eslabón era la última parte del rompecabezas. Pero eso no cambia el partido a nuestro favor, Shakes. Piensa, el eslabón. En el fútbol debes vivir solo el momento. ¿Cómo hiciste para ese nuevo tiro? Ese es un misterio que no resolveré para no darle a Garra más crédito. Hablando de misterios, ¿dónde está Klaus? Bien, el lugar está limpio. Es mejor que salgamos de aquí antes de que nos atrapen. Pero es sorprendente. Se siente como si no nos moviéramos para nada. Es porque no nos movemos, menso. Seguimos en la estación. Es increíble. Podríamos estar moviéndonos a 150 kilómetros y no sentiríamos nada. Finalmente el tren desaparece. Con los culpables a bordo. De nuevo, gracias, inspector. ¿Klaus está bien? Hay una celda esperando a esos dos. Bueno, una vez liberemos al mayordomo. ¡Oh, ya! ¡Dígale que me perdone! No te preocupes, nosotros también pensamos así. Sí, en las historias del inspector Von Spector, el mayordomo siempre es el culpable. Siempre culpable. Un momento, ¿ustedes conocen al inspector Von Spector? ¿Usted bromea? Es la razón por la cual me convertí en un agente de la Superliga. Sí, yo también. ¡Oh, no puede ser! En los cuarteles del SLDB tenemos un afiche de él. ¡Grandes admiradores! Entonces, ¿ustedes conocen la canción del inspector? ¡Por supuesto! Inspector Von Spector, el primero en detectar con estilo. Él tiene clase y un bigote de mostrar. ¡De juego en Streakalandia! ¡Los Super Streakers no le dejan ver el balón a Colossus! Están en problemas aún teniendo posesión del balón. ¡Problemas muy grandes! ¡Y su nombre es Gigante! ¡Colossus se tiene que cuidar, no solo por su capacidad defensiva! ¡Tú lo has dicho, Brenda! ¡Con tiros como este, hasta los aviones tendrán que cuidarse! ¿Dónde está el balón? ¡No lo veo! No necesito verlo, porque Gigante siempre lo envía al mismo lugar. ¡Qué buen pase! Convierte la defensa en ataque en unos pocos segundos. Y Shakes finaliza la jugada con estilo. 3-0. ¡Gana Super Streakers! Hicieron buen trabajo, muchachos. Especialmente tú, Gigante. Gracias, coach. Vas a necesitar toda esa confianza para el próximo juego. ¿Por qué? ¿Contra quién jugamos? No se trata de quién, sino en dónde. Lo siento. Es mi nuevo Linton. ¡Streakers! ¡Super Streakers! ¿Cómo es que se llama este lugar, dude? Era Tubia Man. A mí no me gusta cómo suena el nombre. Los hurones son muy peligrosos con sus afilados dientes y sus largas garras.
Les tengo un apodo: ratas de tierra. ¿Y cómo llamas a las ratas? Palomas de tierra. Espera tú, Viaman. Nada que ver con los malditos hurones. Lo siento mucho por los fans que tienen que subir a la montaña cada semana. Yo los envidio. Ferrotubia tiene el mejor cereal de manzana. ¡Súper estricas! ¡Yuhu! ¿Qué se siente tener que enfrentar a Grim FC, la misteriosa nueva cara de la Superliga? No sabemos mucho de ellos, Lina, pero sí sabemos que en Stricalandia podemos ganarle a cualquiera. ¡Así es! Las cosas no pintan muy bien para Grim FC. ¡Gigante! Tú jugaste contra Grim cuando estabas en las ligas menores, ¿verdad? Bueno, Lina, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué se siente tener que enfrentarlos en la Superliga después de tanto tiempo? Tengo que irme, tengo que tomar un avión. Escuché que Grim FC solo juega partidos de noche. Porque son vampiros. Yo he escuchado que los palos de las porterías son hechos totalmente de huesos de los equipos que derrotan. Yo escuché que el cereal de manzana es el más dulce del mundo, sabroso. Y sus abuelas son muy crujientes. Escuché que Green FC goleó a los Invencibles Unidos 3-0. Eso es aterrador. Puede ser, pero no contaban con los saques de gigante. Él es como una catapulta. ¿Quiénes son los mejores? Ese es su secreto. Dormir mucho. Y yo sugiero que todos hagamos lo mismo. ¡Fantástico! Es un estadio impresionante. ¿Cuál estadio? El cereal de manzana, Yami. Bienvenidos, Super Strikers. Soy el entrenador Belmont. Gracias por dejarnos quedar aquí. No podría yo pretender que ustedes subieran y bajaran la montaña todos los días cuando tenemos tantos cuartos aquí. Vamos. Les enseñaré el lugar. Este castillo puede parecer muy antiguo y espeluznante, pero también tiene todas las especificaciones de un estadio moderno. Aquí es donde hacemos honor a los mejores jugadores que han llevado nuestra camiseta. Esto me gusta. Spike Dawson. Dawson. Pudo ser el mejor jugador del mundo. ¿Por qué dice pudo ser? Bueno, es una triste y extraña historia. Tal vez alguno de ustedes la ha oído. Le robaron su carrera realmente cuando estaba llegando a la cúspide. Tuvo una gran lesión en un partido y nunca más pudo volver a jugar. ¡Oh, qué mal, dude! Sí, realmente mal. Hasta retiramos el número 17 de la camiseta en su memoria. ¿Y dónde está ahora? ¿Desapareció? Pero claro, siempre hay rumores. ¿Qué tipo de rumores? Los lugareños dicen que su fantasma vaga por los cuartos buscando venganza. Claro, todo es una tonta superstición. Yo siempre creí que Dawson nunca nos dejaría, pero... Vamos, les mostraré el campo de entrenamiento. ¿Nos podría mostrar dónde está el cereal de manzana? Oh, la, la, no creo que tenga. Pero vi cuando entregaban cientos de cereales. Las ratas de tierra los tienen. ¡No! ¡Esto no puede ser! ¿Estás bien, gigante? Sí, claro. Vamos a entrenar. La fortaleza de Grim se basa en el ataque, así que una defensa sólida es clave para nuestro juego. Tú lo has dicho, hermano. Los vamos a cerrar como una cuña de 20 pies, ¿cierto o no, gigante? ¿Gigante? Sí, seguro. Muy bien, a lo que vinimos. ¡Ah!
¡Klaus! ¡Ahí va! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tenía! ¡Rayo! ¡Vaya! Siento pena por el chico recogebolas de este lugar. ¿Qué te pasa, gigante? Nunca te había visto errar un saque. Nada. En mi brazo. Está un poco tieso. No, eso no es verdad, hermano. Has estado actuando extraño desde que llegamos aquí. Sí. Debe ser por la altura. Algo no está bien. Cuéntanos. Sí, hermano. No nos dejes así. Sí. Gigante, creo que ya es hora de que les cuentes. ¿Contarnos? ¿Contarnos qué? Yo fui quien lesionó a Spike Dawson. Lo siento, fue mi nuevo Linkton. Continúa. Pero tú nunca has lesionado a nadie. No, muy bien, hermano. Oh, sin intención. ¿Y esto qué es? Fue mucho antes de unirme a Super Streakers. Fui promovido al primer equipo cuando jugamos contra Grimm. Recuerdo que estaba tan emocionado. Tenía la oportunidad de probarme contra el fantástico Dawson. Tuvimos un encuentro fuerte cuando disputábamos el balón y él quedó lesionado. Traté de disculparme, pero él nunca aceptó. Dijo que jamás me olvidaría. La junta de la liga, la prensa y hasta los fans de Grimm, todos dijeron que la culpa no era tuya. El fútbol es un deporte peligroso. Esas cosas pasan, hermano. Sí, todo el tiempo, amigo. Y culparte no ayuda. Yeah, vamos. Se siente bien el haberlo sacado de mi pecho. Vamos, muchachos. No va a ser un juego fácil para Green FC. Sí, este es el gigante que conozco. ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Esto no es real! ¡No, no! ¡Estoy soñando! ¿Qué está pasando aquí? Algunos de nosotros intentamos dormir. Sus ojos, hay tanta rabia. Cálmate, man. No estás diciendo eso. El espíritu malvado de Spike Dawson viene por mí. Y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Algo muy extraño está pasando aquí. La culpa, amigo. Puede ser una fuerza poderosa. La mente juega malas pasadas. Ves cosas que sepultaste muy adentro. Vamos, chicos. Estamos hablando de gigante. Bien, bien. Vamos a echar una ojeada. Pero rápido. Tenemos que estar frescos para el juego de mañana. ¿Cómo durmieron, chicos? ¿Cómo crees, man? Oye, matador, ensucias tu cara con el cereal. Me empujó una fuerte corriente. No puedo creer que hayamos buscado por todo este lugar. No hallamos fantasmas. Oh, ni mi cereal. Creo que a Gigante lo ha atacado un gran monstruo emocional, dude. Ni la mente no aguanta tanto. Amigos, por el bien del club y el nuestro, debemos ayudar a Gigante para que sobreviva a los 90 minutos. ¡Hola! Bienvenidos al partido entre Grimm FC y Super Streakers. ¡Míralos y trata! Oye, ya déjalos, Mac. Oh, lo siento, Brenda, no pude contenerme. Parece que Grimm encontró sus uniformes en una tienda de disfraces, pero no tienen un traje de vuelo. Se ven bien, pero la defensa de Streakers les pondrá la prueba más difícil. Especialmente el poderoso guardameta. La sensación de desafiar la gravedad. ¡Un sujeto inamovible! ¡Gigante! ¡Gigante! Una vez en el campo, tu instinto te va a ayudar. Instintos.
Ayuda, gracias, capitán. ¿Así que Gigante vio el fantasma de Spike Dawson la noche anterior al gran partido? Esto me huele a rata. ¿O sea, una paloma de tierra? No, a rata. ¡Ah, a rata de tierra! ¡Que no, me huele a rata! A mí me huele al delicioso cereal de manzana. ¡Miren! Textura suave. Delicioso cereal crujiente. Definitivamente es mi cereal. Qué extraño. ¿Quién come cereal antes de un partido? Oigan, alguien prenda las luces. Creo que prefiero las luces apagadas. ¡Comienza el partido! Grimm ha comenzado con pie derecho. ¡Buen centro al área! ¡Ni tan bueno! ¡Va derecho al campo de Gigante! ¡Gigante! ¡Atrápala! ¡Oye! ¡Es tuya! ¡Bloque despeja de manera asombrosa en la línea del arco! ¿Pero qué le sucede a Gigante? Es el arquero que produce miedo a los oponentes, pero está causando frustración al entrenador. Grimm sigue atacando. Vamos, Gigante, usa tu instinto. Gigante parece solo un espectador. Está mirando el partido. Ojo de águila, a calentar. Esto está mal y no puedo hacer nada al respecto. Sé cómo te sientes, amigo. Con todo ese cereal de manzana y está en un lugar que no podemos entrar. Espera, espera. Eso es. El camerino de los locales. Es el único lugar donde no buscamos anoche. Es mi oportunidad. Llevamos 30 minutos y Super Estricas están haciendo su primer cambio. Me sorprende ver salir a Shakes. A mí no me sorprende, Brenda. Gigante tiene grandes problemas. Otro defensa puede ser lo que Strikers necesita. Nada. ¿El número de Spike Dawson? Un momento. Belmont dijo que retiraron la camiseta número 17. ¿Para qué necesitan un locker con ese número? A menos que... ¡No se trate de un locker! Bien, eso explica uno de los misterios. No puede ser. Han pasado 45 minutos y con esta forma de jugar de Gigante, Grimm FC parece que va a ganar. Mac, nunca pensé decir esto, pero el entrenador debería sacar a Gigante. Gigante, nunca te había visto jugar tan mal. ¿Qué te sucede? Él cree que el fantasma de Spike lo está buscando. ¿El qué? Anoche lo vi, lo juro. Gigante, lo que sí puedo prometerte es que sin lugar a dudas, eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están mirando? Escucha, matador. Si no me das tu Lamborghini, enfrentarás mi ira. Cualquier cosa, pero no me hagas daño, fantasma de Jakes. Un momento. ¿Cuándo moriste? Bien, me descubriste. Es un holograma. ¿Pero qué rayos está pasando? Gigante sí vio un fantasma. O alguien quería que eso creyera. Todo el estadio está cableado a un cuarto de control. Aquí hay todo tipo de efectos. Ah, sí. Observen. Amigo, dudé. Todo era un vil montaje. Solo es un truco. Para confundirte. No puedo creer que caí. ¿Pero quién lo hizo? Voilà. ¿Todo va de acuerdo a su plan, Monsieur Dawson?
Oh, lo siento mucho, monsieur, pero es que Tierra me dio su ringtone. Cuando ganemos este partido, la confianza de Gigante estará aplastada. Su carrera estará arruinada como arruinó la mía. Pero, monsieur, ¿estás seguro de que...? ¡Silencio! Dígale a su equipo que no muestre misericordia. Estamos de regreso en el segundo tiempo. Y Green FC está de vuelta presionando. ¡Qué dulce es la revancha! ¡Pase genial! ¡Están cerca al gol! ¡Patió al arco! ¡No puede fallar! ¿Cómo? ¡Gigante! ¿Cómo hizo eso? No tengo idea, Brenda. Pero hay algo que sí sé. ¡Gigante está de vuelta! ¡No! 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 ¡Esto es increíble! Parece que la confianza de Gigante se extiende al resto del equipo. ¡Así es! ¡Estrica se levanta de entre los muertos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Imparables! Se juegan los últimos segundos de uno de los partidos más extraños que yo haya visto. Tú lo has dicho. Gigante ha pasado de imposible de ver a imbatible. Pero su trabajo no ha terminado. Viene otro disparo de Grimm. ¡Qué gran atacada la de Gigante! ¡Defensa y ataque al mismo tiempo! ¡Olé! ¡Sientan la belleza! Oigan, ¿qué tal estuvo el matador? No lo podría haber hecho sin mis compañeros de equipo. ¡Oh, no! Ahora yo estoy viendo el fantasma. ¿Él es el fantasma? Eso es, fantástico Dawson. Tal vez necesita un nuevo apodo, horrible Dawson. ¡Gigante! ¿Creías que creyera que estaba loco? No tan fantástico, Dawson. No me hables de locuras. Espeluznante, Dawson. En lo único que he pensado en estos años es cómo terminaste mi carrera. El payaso Dawson. Mientras yo esté a cargo de Green FC, el único propósito del equipo será destruirte. Y es por eso que ya no estás a cargo. ¿Cómo? Hablé con la junta. Solo tenemos que ganar la Superliga, nada más. ¿Cómo te atreves? Soy el mejor jugador que ha tenido este equipo. Sin mí, ustedes no serían nada. Mis hombres están aquí gracias al duro trabajo, a sus habilidades y porque no culpan a nadie por sus problemas. ¡Gigante arruinó mi carrera! Debiste recuperarte de la lesión. En cambio, lo usaste como una excusa para engordar comiendo cereal de manzana. ¿No lo entiendes? ¡Ese cereal es tan delicioso! Hay otra diferencia entre tú y Grimm FC. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Nosotros no necesitamos hologramas para asustar. ¡No, no! ¡Aléjense de mí! ¡Tengo el cereal de manzana! ¡Se los voy a dar! ¡Se los voy a devolver! Excuse-moi, Superestrikas. Quiero disculparme por todo. No se preocupe, Spike Dawson guarda tanto odio. ¡Y cereal de manzana! Si no hubiera enfrentado mi culpa, podría haber terminado igual. Bien, aquí hay cereal de manzana de regalo de despedida. Ya que Dawson se fue, tenemos bastante de sobra. No, gracias, amigo. Sí, ya vimos lo malo que es para su salud. Bueno, tal vez uno para el camino. Estamos transmitiendo en vivo. Se enfrentan Oriones contra Superestrikas. Parece que vamos a tener una verdadera guerra de estrategias, Mac. ¡Tú lo has dicho, Brenda! Los Oriones están usando su estrategia de formación del hoyo negro para controlar el centro de la cancha. Pero los Superestrikas no se han dejado arrastrar. Están manteniendo su forma y están atacando a Orión con rápidos contraataques. ¡Así es como se hace! ¡Así es que se centra! ¡Y así es como se cabecea! Han pasado 60 minutos y persiste el empate. Necesitamos algo muy especial para ganar este partido. Bien, Mac. Los Oriones tienen ese algo especial en su entrenador Black. Él rápidamente se ha ganado una reputación de genio del fútbol.
Y yo he escuchado que los Super Streakers tienen un genio propio del fútbol también. Un poquito de esto, una pizca de aquello, una pequeña gota de esto otro. Y... ¡sí! ¡Finalmente lo logré! ¡Delicioso! Veamos cómo van los otros partidos. Sí, mis cálculos eran correctos. Todo va de acuerdo a lo planeado. ¿Qué? ¡Es imposible! ¿De dónde salió eso? ¡Streakers! ¡Super Streakers! ¡Increíble! Orión ha cambiado su formación a... ¡no sé qué es eso! ¡Ahora presiónenlos! ¡Y Orión cambia de formación otra vez! Quisiera saber de dónde salen tantas formaciones, Mac. No tengo idea, Brenda. Y parece que los Super Streakers tampoco lo saben. ¡No lo entiendo! ¿Estas formaciones son tan al azar? ¿Cuál es la fórmula? ¡Yo no tengo ni idea! ¡Tigre! ¡Encárgate del que está en el centro! ¿Cuál es el del centro? ¡Ese! ¡Ay! Si analizo las formaciones con esta máquina, debo ser capaz de... ¿Y qué tal? ¡O tal vez! ¡Oh, no me sirve nada! Orión tiene el balón en una posición peligrosa y los Super Streakers están luchando por mantenerse. ¡Orión es simplemente fuera de este mundo! ¿Algún comentario, Capitán Rasta? Orión fue como un león en Sion. Sí. Gracias. Felicitaciones, entrenador Black, por una gran victoria para Orión. Gracias, Lina. Y ahora la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo logró usted todas estas extrañas nuevas formaciones? Bueno, podría contártelo. Pero tal vez sería demasiado para tu mente. Me gustaría lanzarle un baldado de agua a la cabeza. Mejor olvídalo, Matador. El profe seguro ya está trabajando para averiguar qué es exactamente lo que pasa. Sí, amigo. Si alguien puede descifrar el código... El código de Orión. Es el profe. ¡El profesor es un genio! ¡El profe es impresionante! ¿Qué quiere decir con despedido, profe? Se finaliza prematuramente el experimento. No se puede terminar la computación. Recalculando trayectoria. ¿Pero por qué? Oh, al parecer, si no descifro las formaciones secretas de Orión, no soy útil para el club. Sí, este mundo es muy cruel. Está bien, fue una buena carrera. Miren, mi gel para aliviar la tensión muscular. Gané mi primer premio de la Superliga a la innovación en deportes. Trabajé en esto toda la noche. Los cordones se amarran automáticamente. ¿Y este para pico qué es? ¿Un mini computador o es un GPS espacial? Es mi grapadora. Ya sabes, una grapadora de papeles. Clic, clic. Pero... ¿qué inventos tan extraños, ya? ¡Es una locura! ¿Eres un genio de la táctica y van a despedirte por tener un mal juego? ¿Cómo vamos a descifrar el código de Orión sin ti? Gracias, Shakes, pero las órdenes no las das tú. Bueno, sí, yo también sigo órdenes, pero esta vez no estoy de acuerdo. Pero yo sí. ¿Qué? ¡Entrenador! ¿Cómo permitiste que despidieran así al profe? Lo siento, hice todo lo que pude. ¡Pero lo necesitamos! ¿Me lo dices a mí? Yo sí que podría usar su ayuda para analizar las formaciones de Orión.
Nunca antes había visto algo así. Yo tampoco. Tiene que existir algún tipo de patrón. Algo que los conecte entre sí. Y debemos resolverlo antes de volver a enfrentar a Orión. ¿Y si no lo hacemos? Entonces no tendremos oportunidad. Tras perder el juego contra Orión, juegan como si tuvieran algo que demostrar. Tú lo has dicho, Mac. Hydra puede tener un estadio flotante, pero se ven fuera de su zona de confort. Oye, ese dicho es mío. Hydra no puede encontrar su... Parecen meses fuera del agua. Y los Super Strikers están... ¡Se ahogan los Hydra con cada gol! Oye, Brenda, deja de leer mis notas. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Sí, bien! ¡Choca esos cinco! ¿Oh? ¿Somos amigos? Oh. Bien hecho, chicos. Así es como se debe regresar. Tú lo has dicho, Rasta. Si nos derrotan, volvemos más fuertes de lo que se puedan imaginar. Yo espero que todos olviden lo del código Orión y vuelvan a concentrarse en cuán fantásticos somos. Así que, Super Strikers, ¿están listos para responder la pregunta que todos se hacen? Claro que sí, Lina. ¿Cómo planean romper el código de Orión sin el profesor? Encontraremos la manera de alguna forma. ¿Alguna teoría? Nada que podamos discutir en este momento. Oye, ¿piensas hacer alguna pregunta sobre el juego que acabamos de terminar contra Hydra hace 30 segundos? Sí, por supuesto. ¿Creen que este partido les ha ayudado a prepararse para el juego contra Orión y el código Orión? ¡Cómete mi pantaloneta de surf! Nuevo fenómeno se extiende por la Superliga. Su nombre, el Código Orión. Los entrenadores de los equipos Tanque de Hierro e Invencibles Unidos, las mentes más grandes, están obsesionados en descubrir el secreto de estas formaciones misteriosas. ¡Entrenaremos todo el día! ¡Ja! Ya sé, este Código Orión no es más que un viejo y bajo truco. ¿Cómo no pensé en eso? ¡Entrenaremos toda la noche! ¡Tengo $1,000,000 con tu nombre escrito si puedes romper el código de Orión! Si tú tienes el cerebro, ¡yo tengo el dinero! ¡Entrenaremos toda la semana! Yo creo que el código Orión está escondido en esta vieja foto del equipo. Primero se suman el número de bandas en sus calcetines y luego se multiplican por el número de jugadores con vendas de cabezas. Y a continuación, se restan los jugadores con bigotes a la potencia del PIB. ¡Bye! ¡Entrenaremos todo el año! ¡Esa es la cosa más estúpida que he escuchado! ¡Ya me duele la cabeza con ese código Orión, dudes! Por lo menos en ese equipo, todos tienen un plan, ¿ya? Nosotros también. He grabado cada formación que Orión ha usado esta temporada. ¿Todos sus movimientos? Cada uno de ellos. Y nos los vamos a aprender. ¿Todos ellos? Son muchas jugadas, entrenador. Y aquí está el resto. Pero el juego es mañana, entrenador. Les recomiendo que empiecen ya. No resisto más. No llegaremos a ningún lado. Sé que es aburridor, Jakes, pero es la única manera. Pero todos en la Superliga han tratado de descifrar el código de Orión durante meses. ¿Cómo vamos a lograrlo en unas pocas horas? Sí, se necesita de un supergenio loco para descifrar el código Orión antes de que empiece el juego. Y yo sé exactamente dónde encontrarlo. ¡Hola! ¿Profe? ¿Hay alguien aquí? ¿Hawaiana con extra calcetín? ¡No es bueno! ¿Profesor? Tal vez no está aquí. ¡Hola, Jakes! Mi hombre principal, ¿qué sucede? ¿Profe? ¿Qué está pasando aquí?
Me estoy relajando viendo mi reality show favorito. Las mansiones de la Superliga. ¿Mansiones de la Superliga? Sí, las vacaciones de Cool Joe o Tranqui en los Alpes. ¡Qué buen estilo! ¿Y se dio por vencido y no descifrará el código Orión? Bueno, sucede que yo he estado muy ocupado en varios proyectos. ¿Cuáles? ¿Comiéndose todas esas pizzas? Esta silla reclinomática automática, por ejemplo. Mira esto. Es una nueva función que le acabo de agregar. ¡Propulsión! Le sigo limando algunos errores, por supuesto. Vamos, profesor. Usted no es así. Es la mente más grande que la Superliga jamás conoció. La respuesta al código Orión está ahí, en algún lugar. ¿Ahora piensa pasar el resto de su vida durmiendo bajo sucias cajas de pizza? ¿O se convertirá en el hombre... no, en el superhéroe que descifra el código de Orión? No. Atardece en la tierra de los Strikers y el mundo entero sigue sin saber el origen del misterioso código de Orión. Muy bien, chicos. Llegó el momento de la verdad. Olviden todo lo que dicen del código Orión. Sí, y también olvídense del profe. A no ser que les gusten las sobras de pizza. Hemos entrenado fuerte y hemos aprendido todas las formaciones. ¿Realmente crees que podemos ganar, Rasta? Así ganemos o perdamos, bro. Saldremos a demostrarle a Orión que los Super Strikers somos más difíciles de descifrar que cualquier código. ¡Uno, dos, tres! ¡Super Strikers! Comienza el juego y los Super Strikers hacen un buen trabajo enfrentando las formaciones extrañas de Orión. Pero con una interminable cantidad de formaciones del entrenador Black, ¿podrán mantener el ritmo? Formación 3, a sus posiciones. Está funcionando. Realmente creyeron que descifraron el código. No están ni tibios. Vieron mi hermosa mansión, mi estudio de baile subterráneo y mi jacuzzi en forma de afro. Eso es muy malo. Pero mi verdadero hogar está aquí. Porque no importa qué parte del mundo vaya o cuántos carros me compre, aquí es donde están mis hermanos. ¡Rasta! ¿Cuál formación es esa? Ninguna. Es una completamente nueva. ¡Dodge! ¡Maldición! ¿De dónde sacan tantas jugadas? ¡Aquí voy! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Es inútil! ¡No puedo hacerlo! ¡No existe un patrón de simplemente aleatorio! Lo siento, Jakes. Aun si la respuesta al código Orión está en algún lugar, yo no la encontraré. Ay, es hora de relajarme. Ay, estoy tan mareado que veo estrellas. Espera. ¿Podría ser? ¡Jakes, eres un genio! ¡Oh, eureka! ¡A Strikalandia, ya! Es el medio tiempo y los Strikers pierden 1-0. ¿Podrán romper los hombres del entrenador el código de Orión o se romperán bajo la presión? Como sea, Brenda, vamos a tener un segundo tiempo muy interesante. El entrenador debe tener un plan, ¿verdad? Él siempre tiene uno. Aceptémoslo, amigos. Jamás descifraremos el código Orión sin... ¿Profe? ¿Qué hace aquí? Bueno, tenías razón, Jake. La respuesta para descifrar el código de Orión está afuera, en el espacio. ¿Lo pueden creer? Si me preguntan, el profe está un poco loco. ¿No lo entienden? Sus formaciones secretas están todas basadas en las constelaciones estelares, tal como el nombre Orión, un cinturón de Orión, Escorpión, la Cruz del Sur. ¿Estrellas? ¡Oh!
¡Excelente, Dudes! ¡Desde muy lejos! ¿Y cuántas constelaciones hay? Tal vez una 60. ¿60? ¿Cómo vamos a aprenderlas en 10 minutos? Cada uno se aprende un par. Divide y conquistarás. Podemos hacerlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! El segundo tiempo está en juego y si no me equivoco, hay una cara familiar en el banco de los Super Estricas. No están haciendo mucho. Los Estricas no saben si vienen o van. ¡Ese escorpión cuida el flanco derecho! ¿Qué está pasando aquí? Y ahora es el turno para los Estricas de atacar. ¡Y qué buen ataque! ¡Olé! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Es gol! ¡Ya lo vi! ¡No estoy ciego! No, tonto. Tu crucigrama. Una manera de anotar en muchos deportes. ¡Gol! ¡27! ¡Oigan, es Tauro! ¡Olé! ¡El toro! ¡13! ¡Géminis! ¡Qué gran cambio! Los Super Estricas tienen respuesta a cada una de las formaciones de Orión. ¡Siguiente! ¡Puedo leer tu futuro! Las estrellas dicen que tendrás grandes problemas. ¡Lo dije! ¡22! Es una de las mías, pero ¿cómo se llama? ¡Ay! ¿Por qué no la puedo recordar? No te preocupes, cachorrito de león. Esto de las constelaciones nos está volviendo locos. ¡Matador! ¡Eso es! ¿Qué es lo que está mirando? ¡La respuesta! ¡Rasta! ¡Cool Joe! ¡Es Leo! ¡Un brillante ofensiva de los Super Estricas! ¡Aquí va, Jakes! ¡Es hora de brillar! ¡Gol! ¡Los Super Estricas han descifrado el código de Orión y lo han hecho con estilo! ¡Sí! Sí, sí. ¡Profe, lo logró! ¡Gracias, Jakes! No hay duda para adivinar quién está detrás del increíble regreso de los Estricas. ¡Haga una venia, profesor! ¿Algún problema, profesor? Sí, amigo, es tu momento. No hay por qué ponerse triste. Es verdad, solo que voy a extrañar todo. Oh, no, no lo harás. ¿Cómo que no? ¿Cómo sabes tú? ¿Qué quieres decir? Acabo de hablar con la Junta. Bienvenido de nuevo a Super Strict. ¡Sí! ¡Sí! ¿Descifraste mi código? Sí, fui yo quien lo hizo. Me alegra mucho tener un digno adversario. Pero el universo es un lugar extraño y complejo. Un día encontraré una estrategia que ni tú serás capaz de detener. ¡Ja! ¡Siga soñando! ¡Ja! ¡Tú lo has dicho, Jakes! ¡Nada se le escapa al profe! ¡Oh, no! ¡Se me había olvidado! ¡Dejé una pizza en el horno! ¿Pizza con adición de carbón? ¿Debe saber extraño? Es mejor que la pizza con adición de... ¡Colcetín! ¡Disculpen! Ha 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 ha